Hola mis queridos arts, aquí Naruto Fanfix Arts con un nuevo video maratón de tu serie favorita, pero antes de empezar, quisiera mandar un saludo a los siguientes arts. Angelito Xx, Pablo Zendón, Luciano Ilves, Diego Sandy, Rocío Uu, recuerden chicos los primeros 5 en comentar saldrán en el próximo video de la serie. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Chicos, como siempre esta historia ya está terminada, por lo que no le puedo ni cambiar la trama pareja, por lo que evítese quedar como un ignorante comentando cambiar algo con respecto a la serie, y aún más importante el autor y creador. Y por respecto los créditos son para James de Fauques, su link de su página estará en la descripción, además espero no ver spoiler y spam, deje disfrutar a los demás la historia de favor, están advertidos. Capítulo 3. El límite progresivo. Siéntate en los cielos helados. Por James de Fauques. Capítulo 3. El límite progresivo, O0O0O. La multitud estaba inquietantemente silenciosa, mirándolo abiertamente con sorpresa en sus rostros. Incluso el Hokage parecía asombrado, su pipa colgando de sus labios sin vida, sin vida. El Kazekage no mostró signos externos de emoción, nadie lo habría visto debido a la máscara, de todos modos, simplemente fijó su mirada impasible y pétrea en el niño que había dejado perplejos a la multitud. Él se encogió de hombros. Honestamente, no le importaba lo que la multitud pensara de él, o lo que los dignatarios extranjeros juzgaran de él. No era parte de su personalidad preocuparse. Era demasiado problemático preocuparse por las opiniones de los demás, así que pensó, ¿por qué molestarse? Esa fue su opinión sobre la mayoría de las cosas del mundo. Él frunció el ceño. Últimamente, las cosas se habían vuelto mucho más problemáticas de lo habitual, simplemente por una persona. Se corrió la voz como un reguero de pólvora en un pueblo tan poblado como Konoha, tanto que un nuevo rumor era de conocimiento común a la mañana siguiente. Eso hizo que las cosas fueran aún más problemáticas, especialmente cuando se tomó en cuenta el tema de esos rumores. Desde los preliminares del mes anterior, Naruto había sido objeto de debate y rumores entre los ninjas y los civiles de la aldea, apareciendo incluso en las conversaciones más extrañas. Por un tiempo, incluso, parecía que Ino no podía elegir entre el nuevo y mejorado Naruto y Sasuke, del que supuestamente estaba enamorada. Algunos de los rumores sobre el niño eran verdaderamente absurdos, rayanos en la paranoia clínica. Algunos pensaron que la serpiente Sennin había regresado y reclamó al rubio como su nuevo aprendiz, enseñándole los caminos de la espada y muchos nuevos jutsu. Pensaron que le había dado a Naruto su arma y le había enseñado a usarla. Otros pensaron que había hecho un trato con el Kyubino Yoko, lo cual fue realmente asombroso para él. Pensaron que el demonio estaba planeando su venganza contra Konoha por haber sido derrotado por el cuarto Hokage y humillado de la forma en que estaba. Tenía problemas para entender su lógica, simplemente por el hecho de que le habían dicho toda su vida que el zorro demonio había sido asesinado. Algunos incluso pensaron, y Shikamaru casi se estremeció ante la idea, que Naruto era la reencarnación de un dios dragón cuyo dominio era el hielo. Su idea era que el dragón que Naruto convocó con su espada era su forma verdadera que estaba encerrada dentro de su cuerpo humano. Esa gente había construido un pequeño santuario cerca del río, rogándole que el dios dragón fuera liberado de su prisión mortal. Sabía que sus ideas y teorías eran absurdas y ridículas, pero no podía desacreditarlas por completo cuando él mismo no sabía la verdad. Todo era demasiado problemático, pero su curiosidad no lo dejaría descansar hasta que descubrió qué estaba sucediendo exactamente. Naruto, que había pensado que era uno de los tipos aburridos y poco geniales como él, se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los genios prodigios que tanto celebraba Konoha. Tan problemático. ¿Eh? Genma preguntó con incredulidad, su sembón amenazando con caer de sus labios sueltos. Parecía como si le hubieran dicho que el Tsuchikage de Uagakure vestía ropa interior rosa decorada con bonitos corazones rojos. Cucú, tartamudeó Temari, con los ojos muy abiertos y la boca abierta en estado de shock. Estuvo medio tentado de decirle que atraparía moscas si no lo cerraba. ¿Qué dijiste? Así es. ¿Me escuchaste? Dijo Shikamaru perezosamente. Renuncié. Fue divertido y todo, pero esto no duraría mucho más, de todos modos. Estoy casi sin chakra. De hecho, creo que tengo suficiente para sostener esto por otros 10 segundos, como mucho. ¿Qué? Temari preguntó, estupefacto. ¿Quieres decir que, después de toda esa charla sobre no perder contra una chica, y después de todos los problemas que me diste, estás perdiendo? ¿Tirar la toalla?
¿Debo repetirme? Shikamaru respondió con rudeza, su sombra se retrajo de su forma. ¿Estás contento? No podría contraatacar aunque quisiera. Tú ganas. Genma comenzó lentamente, como si las palabras se negaran a salir de sus labios. Sus ojos aún estaban muy abiertos mientras continuaba, tratando de forzar la siguiente frase en el aire, Winner, Temari. Todos se tensaron cuando un torbellino explotó a unos metros de Shikamaru, levantando una fina nube de polvo. Hojas que no habían estado allí antes, bailaban con los vientos de alta velocidad, algunas arrugadas bajo la presión. En una ráfaga rápida, los vientos se disiparon, revelando dos figuras espalda con espalda mientras las hojas caían lentamente a la tierra. La primera persona era alta, casi el doble que su compañero más bajo. Vestía azul marino debajo de un chaleco antibalas verde, una máscara que ocultaba la mayor parte de su rostro. Un itayate de Konoha se colgó sobre su ojo izquierdo, ocultando la cuenca debajo. Su cabello gris claro se erizó, como si desafiara las leyes de la gravedad. Tenía las manos en los bolsillos. La segunda persona era un chico que fácilmente tenía la mitad de la edad del mayor, no más de 13 o 14 en el mejor de los casos. Su flequillo era largo y estaba dividido para enmarcar su rostro, llegando fácilmente hasta el borde de la mandíbula. Sus ojos oscuros eran observadores, parpadeando por el estadio mientras una pequeña sonrisa se curvaba en el lado derecho de sus labios. Su cabello negro azabache se erizaba hacia atrás en la parte posterior de su cabeza, algo así como la parte trasera de un pollo. Naruto sonrió, ahuecando su boca con una mano mientras se apoyaba en la barandilla de acero, «Oye, Sasuke». El más joven de las dos figuras miró hacia arriba, su expresión permaneció casi neutra mientras el rubio continuaba, «¿Para qué es la espada, compensación?». «No lo sé, Naruto», respondió Sasuke, con una sonrisa en sus labios mientras acariciaba ligeramente la empuñadura del ninjato atado horizontalmente a la parte posterior de su cintura, «¿Para qué es el tuyo?». En lugar de responder, Naruto sonrió ampliamente, un desafío brillando en sus ojos azules. Sasuke pareció leer la mirada correctamente, pareciendo sorprendido por un segundo antes de que la sonrisa regresara con toda su fuerza. Él asintió con la cabeza, esperando que su rival rubio hubiera entendido que con gusto haría coincidir las espadas cada vez que terminaran los exámenes Chunin. Sintiendo un par de ojos en la parte posterior de su cabeza, Sasuke se giró levemente para mirar detrás de él. La imponente figura de Gaara estaba parada en las gradas, sus ojos pétreos y oscuros, como si estuviera mirando a su próxima presa. Sasuke se estremeció por un segundo cuando el rostro de Gaara se dividió en una sonrisa malvada y maníaca, una que amenazaba con partirle la cabeza por la mitad. Parpadeó sorprendido y la sonrisa desapareció. Reprimió un escalofrío. Este tipo era más que espeluznante. Sintió que un poco de su confianza se agotaba ante la perspectiva de enfrentarse a este loco. Él endureció su resolución. Él era un Uchiha. Un solo genin como Gaara no lo iba a sacudir. Él luchar. Y él ganaría. Lo siento, se dirigió Kakashi al examinador, rascándose la nuca tímidamente. Nos desviamos un poco. No está, descalificado, ¿verdad? No, Genma sonrió. Ustedes llegaron muy tarde, pero pospusimos su partido para el final. De hecho, probablemente deberíamos estar comenzando ahora. Correcto. Dijo Kakashi, desapareciendo en una nube de humo, solo para reaparecer en las gradas. Temari y Shikamaru siguieron su ejemplo, subiendo las escaleras cuando Gaara apareció desde la escalera y caminó tranquilamente hacia su oponente. No pierdas con este tipo, Sasuke, murmuró Naruto cuando Genma se paró entre los dos genin. Ahora, finalmente, dijo Genma, con una sonrisa en sus labios. Empezar. Cuando la arena brotó de la calabaza de Gaara, Sasuke saltó hacia atrás, mirando lo que haría su oponente desde lejos. Solo sabía lo que Kakashi le había dicho, nada más. El resto de las habilidades de su oponente eran un misterio para él. La arena pareció estremecerse, retorcerse como en agonía. Uf. Gaara agarró su cabeza con dolor, murmurando, no estés tan enojado, Kaa-san. Esa sangre que te di antes, fue asquerosa. Pero te lo prometo. Esta sangre será mucho mejor. ¿Qué? Los ojos de Sasuke se abrieron un poco. ¿De qué diablos está él hablando? TCH, se burló Sasuke cuando Gaara se estremeció de nuevo, encogiéndose. Entonces la tranquila fachada había regresado, los vacíos ojos verde azulado de Gaara mirándolo desde anillos negros. El ceño del pelirrojo se arrugó mientras sus labios se apretaban, sus brazos cruzados en su forma típica. La arena estaba en calma, flotando suavemente alrededor del chico.
Ven, pronunció el chico en voz baja, su voz peligrosa. En un borrón, Sasuke corrió hacia su oponente, levantando un rastro de polvo mientras se movía. Lanzó dos shuriken, mirando cómo la arena se levantaba y los agarraba en el aire. Se transformó en una copia de Gaara, mirándolo con los dos shuriken agarrados con los dedos. Explotó hacia afuera y Sasuke saltó, lanzando dos estrellas más mientras el clon de Gaara trataba de usar las anteriores contra él. Chocaron entre sí y cayeron al suelo. Sasuke aterrizó, perforando un agujero a través del doppelganger, la arena agarrando su muñeca. Levantó la otra mano en un golpe con la palma, haciendo pedazos la cabeza del clon de arena. Corrió hacia adelante de nuevo, apuntando con un puñetazo a la cara del pelirrojo. La arena se elevó para bloquear, pero Sasuke desapareció, reapareciendo detrás de Gaara. Para sorpresa de su oponente, conectó un sólido puñetazo en la mejilla izquierda del shinobi de Suna, enviándolo a volar. La arena formó un cojín para Gaara, manteniéndolo de pie mientras reparaba la sección dañada de Suna no Yoroi. La mirada de Gaara pareció intensificarse. Esa velocidad, comentó Gai con sorpresa. Se volvió hacia su eterno rival, Kakashi-san, tú. Lo hice, asintió Kakashi, con los ojos enfocados en la pelea que ocurría abajo. Le hice imaginar cómo lucharía Lee y lo copiaría. No hace falta decir que lo entendió bastante bien. Ya veo, dijo Gai con seriedad. Pero te das cuenta de que el taijutsu puro no será suficiente para esto, ¿verdad? Incluso mi brillante alumno no pudo vencer a Gaara-san con taijutsu solo. Taijutsu no es todo lo que le enseñé, comentó Kakashi a la ligera, sin revelar ningún secreto. Sasuke-kun y yo somos personas muy similares. En un borrón, Sasuke estaba sobre él de nuevo, lanzando otro golpe. Golpeó y continuó, levantándose a sí mismo y a Gaara en el aire mientras avanzaba. Un segundo puñetazo, un codazo en el estómago, una rodilla en el plexo solar y un golpe con la palma en el pecho izquierdo. Agarró la faja blanca y la correa bronceada del chico, balanceando su cabeza hacia adelante y hacia la de Gaara. Usando el impacto de su oponente, se dio la vuelta y lo arrojó al suelo. Sasuke aterrizó suavemente, jadeando pesadamente. Gaara se puso de pie lentamente, pero Sasuke no le permitió ningún respiro, golpeándolo directamente en la mandíbula con la fuerza suficiente para dejar un cráter en la pared. Gaara voló hacia atrás varios pies, aterrizando sobre un suave cojín de arena. Se puso de pie lentamente mientras Susuna no Yoroi lentamente comenzaba a desprenderse, revelando la piel pálida de su rostro. La arena se arremolinó, formando un orbe a su alrededor mientras movía sus manos en un solo sello. Hubo varios jadeos de sorpresa en la multitud, principalmente del equipo de Sand Ninja al que Gaara llamó camaradas. Eso solo llamó la atención de Naruto cuando una sensación ominosa se instaló en su estómago. Jin, Saru, Ebi, Saru, cantó Gaara dentro del orbe, con las manos entrelazadas en un sello manual. La arena se deslizó hacia arriba y formó un globo ocular que miró a Sasuke. Jin, Saru, Tori, Tatsu. Sasuke frunció el ceño, mirando el orbe frente a él. Desconfiado de esta nueva técnica, arrojó un shuriken hacia su enemigo, observando cómo una espiga de arena salió disparada de la esfera y destruyó la pequeña arma arrojadiza fácilmente. Su ceño se hizo más profundo, Sasuke corrió hacia el orbe a velocidades asombrosas. Nezumi, Saru, Jin. La sangre goteó por la mejilla, el puño y la pierna izquierda de Sasuke, picos de arena que sobresalían del orbe apenas habían pasado por alto empalarlo. Había estado demasiado cerca de perder una parte del cuerpo, allí lo habría hecho si no hubiera sido por su Sharingan. Saltó hacia atrás, haciendo varios giros antes de aterrizar en la pared de la arena, sentándose en ella como un taburete. Tengo dos opciones, se dijo Sasuke a sí mismo, y Kakashi me advirtió que solo usara eso como último recurso. Chidori, entonces. Nezumi, Usagi, Tora, Tori, Jin. Asintiendo para sí mismo, Sasuke pasó a través de tres sellos de mano rápidos, sosteniendo su brazo izquierdo con su mano derecha. Chakra se reunió, convirtiéndose rápidamente en un rayo azul que chisporroteó ruidosamente. El sonido de miles de pájaros piando llenó el área mientras Sasuke se agachaba en la pared, preparado para hacer una carrera rápida. Gai se volvió hacia Kakashi en estado de shock, Kakashi-san, no lo hiciste. Te lo dije, Gai-san, dijo Kakashi en un tono firme y monótono, Sasuke-kun y yo somos personas muy similares. Luego, a los ojos de la multitud rugiente, Sasuke se volvió borroso mientras corría a toda velocidad por la pared, dejando un rastro de destrucción a su paso. Cuando golpeó el suelo, continuó hacia adelante, levantando una nube de polvo y escombros.
La multitud rugió aún más fuerte cuando Sasuke se acercó a su oponente, su Sharingan le permitió esquivar los picos que se dispararon hacia él. Con solo una fracción de resistencia, la mano de Sasuke atravesó la barrera de arena que rodeaba a Gaara, pasando rápidamente a través de la esfera y golpeando al chico pelirrojo que estaba dentro. Todo estaba en silencio mientras la multitud esperaba con ansiedad a que se mostrara el resultado. ¿Qué es esto? ¿Esta humedad cálida? Preguntó la voz de Gaara, la confusión y el miedo corrían desenfrenados. ¿Sangre? ¿Es esta mi sangre? Un chillido ensordecedor rasgó el aire, el grito de un moribundo. La multitud se quedó dormida lentamente, arrullada por un genjutsu lanzado por un traidor entre ellos. Varios Konoha Shinobi lo rompieron fácilmente, moviéndose para interceptar la arena disfrazada y el sonido ninja. Una explosión ocultó la caja de Kage de la vista y varios Anbu ya estaban haciendo su camino para ayudar. ¡Oh! Hinata se retorció, cortando a su oponente con un brillante destello de acero. Ella giró levemente, su espada cortando limpiamente a través de un kunai por el medio de su enemigo, abriéndolo desde los ojos hasta la entrepierna. Cayó al suelo, gritando mientras su corazón dañado se desaceleraba para detenerse al aire libre. La bilis subió a la garganta de Hinata, pero se negó a rendirse ahora en este momento tan importante. No moriría, no ahora, no cuando aún tenía que decirle a Naruto cómo se sentía. Había demasiadas cosas que todavía tenía que hacer antes de morir. Tobirune susurró suaves palabras de consuelo en sus oídos y ella reforzó su determinación. Otro enemigo se levantó para atacarla, con los brazos abiertos como si un tigre se abalanzara sobre su presa. Hinata se movió con fluidez, más rápido de lo que su enemigo podía seguir, y apuñaló hacia adelante mientras él trataba de agarrarla. Su espada afilada se hundió en su pecho, destruyendo su corazón en un instante. Se relajó, muerto antes de que pudiera reaccionar. Un grito de batalla gritó detrás de ella y se dio la vuelta, sacando su espada libre mientras retorcía su cuerpo. Su muñeca se movió hacia abajo, llevando su espada en un arco diagonal. Una línea fina y ordenada se grabó en el cuerpo de su enemigo, pero Hinata no tenía ninguna duda de que era muy profunda. Cayó al suelo, gritando mientras se desangraba lentamente. Hinata se apiadó de él y le cortó la columna en la base del cuello. Otro enemigo llegó y Hinata le cortó la cabeza, mirando con horror apenas disimulado mientras el cuerpo caía al suelo sin vida. Las lágrimas le picaron en los ojos cuando se volvió y cortó la garganta de su próximo enemigo, deseando poder apagar su Byakugan para no tener que ver sus rostros, inmortalizados en el dolor por su muerte. Un escalofrío recorrió su espalda cuando un dragón de hielo saltó sobre su hombro, envolviendo a cada uno de los ninjas enemigos a su alrededor en una columna de agua helada. Incluso les quitó la carne a algunos de ellos, dejando al descubierto la piel en carne viva y, a veces, incluso músculos o huesos. Sintió que se le aceleraban los latidos del corazón, que se le quedaba sin aliento en la garganta al darse cuenta de lo que significaba ese dragón. Luchó por ocultar su sonrisa. Una figura vestida de negro siguió al dragón, aterrizando a escasos metros frente a ella con su espada desenvainada y su mirada pétrea. Señaló con un dedo la fila de ninja congelados, la energía se acumuló rápidamente en la punta. Con una voz seria y solemne que ella rara vez le oía usar, dijo, Adonoyon, Byakurai. Un rayo de energía blanca abrió un gran agujero a través de cada uno de los ninjas, matándolos instantáneamente. Sin embargo, el hielo evitó que la sangre se derramara por el suelo, atrapándolo todo y manteniéndolo dentro de los cuerpos. Naruto de repente se dio la vuelta y le lanzó su espada. Alarmada, vio cómo pasaba por su hombro y se adentraba en el corazón de otro enemigo. Él la había salvado. Luego, hizo algo que casi hace que la niña se arrodille. La besó en la frente, atrayéndola en un fuerte abrazo cuando sintió que sus ojos se agrandaban a un tamaño increíble. Una sensación de calor se acumuló en su vientre, desenrollándose desde las profundidades de su cintura para envolver la totalidad de su cuerpo. Tardíamente, se dio cuenta de que le estaba susurrando algo al oído. «Ten cuidado, Hinata-chan», le dijo, su aliento le hacía cosquillas en la oreja. «Asegúrate de mantenerte a salvo, ¿de acuerdo?» Pero, Naruto-kun, protestó en voz baja. «¿A dónde vas?» «Voy a seguir a Sasuke», dijo Naruto con firmeza, sus ojos duros como diamantes. «No tiene idea de lo que le espera». Pero, protestó Hinata, preocupada por su seguridad, «¿Y sí?» «No te preocupes», le dijo, sonriendo levemente. «Voy a estar bien». Hubo una explosión en lo profundo del bosque y, de repente, Naruto se soltó y le dijo, «Tengo que irme. Mantente a salvo». En un instante, se fue, saltando sobre las gradas y hacia el bosque.
En cuestión de segundos, estaba fuera de su campo de visión, tal vez incluso por última vez. Tardíamente, susurró: "Buena suerte, Naruto-kun". Cuando otro enemigo saltó hacia ella, Hinata balanceó su espada, liberando una bola abultada de energía en un grito similar a un fuego artificial que atravesaba el cielo. En una explosión de color rosa, su enemigo, así como varios de los asientos que la rodeaban, ya no existía. ¡Oh-0-oh-0-oh! Sasuke se apoyó contra el árbol, agarrando la unión de su cuello y hombro mientras el dolor sacudía su cuerpo. Pequeñas marcas negras como llamas se deslizaron sobre su piel, consumiendo casi todo el lado derecho de su cuerpo. Su chakra estaba en su punto más bajo y estaba demasiado cansado para pensar siquiera en desenvainar su espada. Había perdido ante el demoníaco Gaara. Gruñó cuando otra oleada de dolor se apoderó de su cuerpo adolorido, tensándose cuando sus músculos desgastados y doloridos se contrajeron al mismo tiempo que su agonía. Sus ojos se cerraron, apretando con fuerza mientras se mordía el labio, sacándole sangre. Un chillido lleno de dolor amenazó con salir de sus labios, pero no lo dejó y salió como una especie de gorgoteo estresado. Jadeó, mirando al shinobi de Sandy que estaba disfrutando tanto de su dolor. Esa sonrisa maníaca que Sasuke había visto por una fracción de segundo justo antes de que su partido volviera con toda su fuerza, extendiéndose sobre el rostro de Gaara y amenazando con partir la cabeza del chico por la mitad. Una risa loca escapó de esos labios, los ojos verde azulado inyectados en sangre lo miraron con suficiente sed de sangre para matar animales pequeños. Sasuke no estaba seguro de cómo había llegado a esto, cómo había llegado a ser él el que estaba perdiendo. Durante su partido en el estadio, había tenido el control porque su Chidori era lo suficientemente poderoso como para atravesar la arena defensiva de Gaara. Eso había llevado a Gaara a huir y Sasuke siguiéndolo al bosque. Después de haber alcanzado al herido Gaara y sus compañeros de equipo, Kankuro decidió quedarse atrás y luchar contra él. Había estado preparado para derribar al usuario de títeres rápido y duro para poder seguir al pelirrojo, pero Aburame Shino apareció y afirmó que nunca había tenido su pelea en la final. Eso le había permitido a Sasuke pasar por alto al titiritero y seguir a la chica rubia que llevaba a Gaara. Pensó que también habría tenido que pelear con la chica antes que con Gaara, pero el usuario de arena simplemente había empujado al rubio fuera del camino y se volvió loco. Sasuke había sonreído con entusiasmo, listo para resolver la pelea que no habían logrado completar durante los exámenes. Había esperado obtener una victoria con bastante facilidad, ya que Gaara era susceptible a su Chidori. Sin embargo, la pelea se había vuelto mucho más extraña después de eso, y Sasuke no estaba completamente seguro de lo que había sucedido. Gaara había hecho algo realmente extraño con su arena, algo que Sasuke no pensó que tenía suficiente control para hacer. Gaara había convertido su arena en un brazo, una cola y la mitad de la cara de un mapache, un brillante ojo dorado mirándolo. Sasuke había pensado que era extraño, pero no le había prestado mucha atención, para ser honesto. Sin importar las distorsiones que la arena hiciera genin en su cuerpo, Sasuke pensó que aún así no haría mucha diferencia a largo plazo. Su Chidori todavía tenía una cierta medida de fuerza sobre la arena de Gaara y ninguna cantidad de mejoras corporales con el material cambiaría eso. O eso había pensado. Sasuke se tensó de nuevo cuando otra ola de dolor se apoderó de él, mordiéndose la mejilla para evitar gritar. El dolor alcanzó su punto máximo y Sasuke dejó escapar un gemido mientras trataba de no gritar. El dolor aumentó repentinamente, para sorpresa del niño, y no pudo evitar el grito que salió de sus labios, ¡ah! Al final resultó que, Gaara era bastante inmune al dolor en esta nueva forma suya y eso hacía que fuera mucho más difícil luchar contra él. Sasuke había cortado el brazo de arena con su Chidori, pensando que sería el final. Gaara, sin embargo, se había limitado a sonreír como loco mientras su calabaza se expandía y se transformaba de nuevo, reformando el brazo de arena sin esfuerzo. Hasta ese momento, Sasuke había estado confiando en su propia fuerza y poder. Sin embargo, se desesperó cuando fue obvio que no era lo suficientemente fuerte por sí solo. Había invocado el poder de la marca de la maldición, el sello del cielo de Orochimaru, en un esfuerzo por acabar con su poderoso enemigo. Al final, sus esfuerzos habían resultado inútiles e inútiles y no habían hecho más que desperdiciar su chakra en un esfuerzo inútil por la victoria. No estaba seguro de qué le iba a pasar exactamente, pero pensó que Gaara haría lo que mejor le pareciera. Iba a matar a Sasuke con su arena, como se sabía que hacía. Extrañamente, eso no molestó a Sasuke ni la mitad de lo que esperaba. A pesar de que su objetivo en la vida estaba inconcluso, de alguna manera estaba en paz con el hecho de que iba a morir.
Puede que no haya revivido a su clan o incluso que haya matado a Itachi, pero volvería a ver a su madre. Sasuke se inclinó contra el tronco del árbol, dejando escapar un suspiro pacífico cuando el pensamiento entró en su mente. El sello maldito retrocedió porque le faltaba energía para aprovechar, las marcas negras se desvanecieron de su piel ante el pensamiento pacífico. A pesar de que iba a morir, volvería a ver a su madre después de 5 largos años. Volvería a ver su rostro sonriente. Suspiró de nuevo, cerrando los ojos mientras se preparaba para el toque asesino de Gaara, murmurando suavemente, «Madre». Gaara de repente se apartó del cuerpo relajado de Sasuke, tropezando mientras se agarraba la cabeza, como si sintiera una especie de dolor agonizante. Dejó escapar un gemido que se parecía más al quejido de un niño herido, con los ojos muy abiertos por el dolor y el miedo. Se mordió el labio inferior, las lágrimas brotaron de la parte inferior de sus ojos, cuando esa palabra le trajo recuerdos que había reprimido hacía mucho tiempo. «Tu madre te amaba mucho», le dijo una voz en su mente, la imagen de un hombre de cabello rubio apareciendo en su mente. El hombre le sonreía con cariño mientras se vendaba el pequeño corte de su mano. «Y amaba mucho a tu madre, a mi hermana, Gaara. Y eso significa que también te amo». «Yasamaru», dijo Gaara en voz baja, las lágrimas amenazaban con derramarse. «Solo hay una cosa que puede curar un corazón herido, Gaara», continuó la voz, el astral Yasamaru descansando una mano sobre el pecho de Gaara. La sonrisa era gentil y cariñosa, los tranquilos ojos azules del hombre mirando fijamente a los doloridos ojos verdes de Gaara, mirando a la pelirroja con afecto. «Lo único que puede curar un corazón herido, Gaara, es el amor». Gaara soltó un grito ensordecedor mientras levantaba su brazo de arena hacia atrás, mirando al chico sentado frente a él. Bajó su gigantesco puño y gritó, «¡Muere, Uchiha! ¡Gobernante!», llamó una voz. La máscara de carne y hueso. Toda la creación, aleteo de alas. El que desnuda el nombre del hombre. La verdad y la templanza, sobre el muro de los sueños sin pecado, desatan levemente la ira de tus garras. Adono Sanjurusan. Sokatsui. El brazo de Gaara de repente se convirtió en un escudo improvisado cuando lo levantó para bloquear la bola de fuego azul que se precipitaba hacia él, con la intención de freírlo hasta la muerte. Explotó contra la arena, esparciendo una gran parte del brazo y revelando el brazo real de Gaara. En un instante, el brazo se reformó de nuevo, pero Sasuke no estaba a la vista. Gaara miró hacia arriba, mirando al rubio de ojos azules que le había robado a su presa mientras esos orbes de zafiro perforaban su alma. El diseño del loto de 8 pétalos en el broche circular de su faja verde brillaba con la luz que descendía desde el dosel, el oro parecía arder de un rojo ardiente al reflejar el ultravioleta brillante. Los ojos de Gaara se entrecerraron, sus dientes al descubierto en un gruñido. ¿Este chico se atrevió a robarle su presa? ¿Se atrevió a interponerse en su encuentro, justo cuando Gaara estaba a punto de demostrar su existencia? ¿Se atrevió a enfrentarse a Gaara como si fuera algo especial? Un gruñido burbujeó en el pecho de Gaara, subiendo a la superficie sin piedad. «Puedo ver que no vas a dar marcha atrás», suspiró Naruto, alcanzando la empuñadura de su espada. «Si vas a ir más lejos, me temo que tengo que interceptarte». Naruto saltó en el aire, desenvainando su espada en un instante mientras se balanceaba hacia abajo, Soten Nizase y Orinmaru. Se desató un dragón azul hecho de agua casi congelada, con las fauces abiertas mientras corría hacia su objetivo. Sus ojos rojos miraron al ninja de arena, colmillos de líquido al descubierto en un gruñido oscuro. Gaara empujó su brazo de arena hacia adelante, empujándolo contra la nariz de la bestia para encerrarlo en hielo. El dragón envolvió todo el brazo, salpicando alrededor de la rama mientras continuaba hacia la rama del árbol debajo de la pelirroja. Cuando el dragón se calmó, dejó varias puntas de hielo en la rama y la corteza, cada una de las cuales era gruesa y densa a medida que refractaban la luz que fluía a través del dosel. Gaara miró su brazo en estado de shock para ver que toda la arena compacta había desaparecido y su manga había sido arrancada bruscamente, dejando la piel desnuda y sana, cubierta con una fina capa de escarcha. Sand se apresuró cuando Gaara gruñó, empujando su palma hacia Naruto de nuevo mientras una pata crecía de su calabaza. La pata se estrelló en el aire cuando el rubio desapareció en un suave silbido, reapareciendo detrás de Gaara con su espada preparada para apuñalar. Los ojos azules del chico eran peligrosamente serios, como trozos de hielo en el mar helado. «Senga», dijo Naruto con frialdad, empujando su espada hacia adelante. Se hundió en la arena unos centímetros, la punta se movió para empalar el hombro derecho de la pelirroja.
Sin embargo, los ojos de Naruto se agrandaron cuando la arena se arremolinó y agarró su acero con fuerza, evitando una mayor penetración. Gaara le devolvió la mirada, los ojos verde azulado triunfantes. Naruto podía ver ahora por qué Sasuke había perdido ante el loco Shinobi. El control de Gaara sobre su arena era más que impresionante. De hecho, era mucho mayor que el control que Aku había tenido sobre el agua y el hielo, y el control de Aku había sido muy impresionante. Contra Gaara, Sasuke, que era mejor en ataques a corta distancia que cualquier otra cosa, perdería bastante rápido. Naruto, sin embargo, tenía muchos más trucos bajo la manga que Sasuke. Sasuke solo se había concentrado en aprender una técnica en el transcurso del mes, mientras que Naruto había aprendido muchas, incluso algunas que nadie había visto antes. Esas técnicas eran las que le daban a Naruto su gran ventaja sobre Gaara. Rociado sobre los huesos de la bestia, levantó la mano libre de Naruto, apuntando a la espada atrapada. Torre afilada, cristal rojo, anillo de acero. Muévete y conviértete en el viento, detente y conviértete en la calma. El sonido de lanzas en guerra llena el castillo vacío. Adono Rokujuru-san, Raik. Una ráfaga de energía amarilla se disparó, a quemarropa, en la arena que cubría el hombro de Gaara, volviéndola. Naruto sacó su espada libre mientras Gaara soltaba un fuerte grito, su voz aguda y dolorida cuando la agonía del hechizo de Naruto se establecía. Vagamente, Naruto podía ver la piel roja en carne viva debajo de un agujero en la camisa del ninja de arena. Se movió para hacer otro ataque, pero se detuvo cuando el grito de dolor de Gaara se redujo a una risa maníaca que se oyó a través de los árboles, sonando en el alto dosel del bosque. Naruto observó con cautela mientras Gaara se giraba, la arena alrededor de su brazo y rostro mutando hasta que ambos brazos se convirtieron en monstruosas extremidades de arena. El Uchiha no era nada, dijo Gaara demente, una sonrisa demente amenazando con partir su rostro. En ti, he encontrado una verdadera medida. Eres, mi presa. Hubo un repentino chorro de arena que estalló hacia afuera, aplastando árboles mientras tomaba una forma sólida y corpórea. Gaara desapareció en la gran masa, su forma oculta por la suciedad, el polvo y las partículas de roca que formaban su estilo de ataque. Naruto saltó hacia atrás cuando la enorme bola amenazaba con engullirlo también, observando cómo tomaba una forma definida. Las marcas púrpuras cubrían todo el cuerpo de la criatura, extrañas y casi como una especie de tatuajes de culto. La cola era gruesa y tenía múltiples protuberancias, como si fuera una especie de maza utilizada para matar enemigos a golpes. Los dientes fueron dentados y reemplazaron cualquier forma de labios que pudieran haber existido alguna vez. Los ojos eran de un oro opaco rodeados por un mar de negro. Naruto frunció el ceño cuando la bestia volvió sus ojos hacia él, un brillo perverso en las profundidades de las pupilas en forma de diamante. La cola se movió levemente, rodando sobre varios árboles altos y levantando una nube de polvo y suciedad. El azul helado se encontró con el oro cuando los oponentes se midieron entre sí, tomando la forma del otro. Colmillos de arena se curvaron en una sonrisa maliciosa. Naruto apuñaló su espada en el tronco del árbol, brillando a través de los sellos manuales, mientras la bestia enfocaba toda su atención en él. El aire a su alrededor se arremolinaba y los trozos de hielo que se habían congelado junto al cuerpo de Gaara se derritieron, girando y transformándose en el aire mientras Naruto los manipulaba a su voluntad. Se detuvo en el último sello manual, pájaro, y observó cómo el agua que había recogido tomaba una forma específica. Gritó, Suiton. Suiryuudan no Jutsu. El dragón saltó sobre la criatura demoníaca y se estrelló contra su pata delantera derecha. Empujó con todas las fuerzas que tenía contra su objetivo, intentando sacar la pierna del demonio de debajo de sí mismo. La bestia simplemente frunció el ceño, sin hacer nada más que ver cómo el dragón de agua se apagaba, revelando una pierna ilesa. Ya veo, suspiró Naruto. Así de fuerte es este tipo, ¿eh? El aire permaneció en silencio, sin dar respuesta a su pregunta. Supongo que será mejor que lo intensifique también, ¿eh? Agarró su espada con fuerza, reuniendo energía para su propia transformación, de algún tipo. Me imagino que estaría usando el chakra del estúpido zorro si no te tuviera, Yorinmaru. Sus ojos se agudizaron en destellos de acero, es hora de usar esa técnica que me enseñaste. O0O0O. Orochimaru se rió entre dientes, arrancando la cara falsa en una exhibición de carne gomosa mientras el Sandaime Okage miraba con disgusto y horror apenas reprimidos. Sonrió burlonamente, sus ojos dorados brillando en triunfo cuando tres cajas de madera comenzaron a levantarse de las baldosas del edificio.
La totalidad de sus planes comenzaron a fusionarse cuando la conmoción en el rostro de su antiguo maestro se convirtió en una determinación viciosa. Sarutobi brilló a través de los sellos de mano cuando los ataúdes se levantaron, mirando con satisfacción cómo los dos primeros se inclinaban sobre el techo, evitando que el tercero se levantara. Exhaló un suspiro de alivio, sabiendo que el ataúd final habría liberado a un enemigo al que incluso él perdería casi instantáneamente. Ya era bastante malo que se enfrentara a sus antiguos maestros, pero enfrentarse al cuarto Hokage estaría condenado. Sin embargo, no se habría detenido con él. Si el cuarto, Namikaze Minato, el famoso Konoha no Kihiro y Senkou, el destello amarillo de Konoha, hubiera sido convocado con éxito, Orochimaru no se habría detenido simplemente en matar a su sensei. No, Orochimaru habría continuado hasta la aldea y nada lo habría detenido. Si la serpiente Sennin hubiera logrado traer de vuelta a Minato, Kakashi, el estudiante del hombre y un poderoso activo de la hoja, no habría podido reaccionar a tiempo para hacer algo. Habría estado demasiado abrumado por la conmoción y el dolor como para defenderse y habría sido aniquilado antes de que pudiera hacer algo. La mayoría de los shinobi de la aldea tendrían reacciones similares. Si Orochimaru hubiera logrado revivir al cuarto, entonces toda la aldea estaría condenada. Jiraiya, que había regresado recientemente por un periodo breve, podría ser capaz de dar una pelea decente, pero aún era dudoso que el hombre derrotara a su alumno anterior. Los ojos del anciano se entrecerraron cuando las dos grandes cajas se abrieron con un crujido, las tapas cayeron sobre las tejas del techo con un ruido sordo. Dos figuras salieron del interior, cada una con su propia versión de armadura de batalla en el pecho y los brazos. El primero tenía el pelo negro, largo y liso, sostenido de la cara por un Itayate de Konoha. El segundo tenía el pelo blanco puntiagudo retenido por un casco similar al que llevaba Yamato, un Anbu de confianza. También tenía tres marcas rojas en la cara. Una horizontal en cada mejilla y una vertical en la barbilla. El Shodai Nidaime Hokage. Ha pasado mucho tiempo, dijo el Nidaime, mono. Musitó el Shodai. Has envejecido, ¿no es así, Sarutobi? No hubiera pensado que volvería a encontrarme con ustedes dos hermanos, dijo Sarutobi con gravedad. Es lamentable. Por favor, haga sus preparativos para ser derrotados. ¿Qué tal si te olvidas de la charla y empiezas? Orochimaru preguntó molesto. Sacó dos kunai, cada uno etiquetado con un papel extraño, y se lo insertó en la cabeza. Instantáneamente, todas y cada una de las heridas de los dos Hokage se disiparon en el aire con un siseo de vapor, revelando una piel impecable y una armadura resistente que parecían completamente nuevas. Orochimaru sonrió, retrocediendo cuando Shodai y Nidaime recuperaron toda la salud que habían perdido cuando murieron. Empecemos, ¿de acuerdo? El tercero corrió hacia adelante sin previo aviso, brillando a través de sellos manuales, mientras se acercaba a sus nuevos enemigos. Se detuvo en Tiger, tomando una respiración profunda mientras su chakra se agitaba y se transformaba. Sopló, cantando mentalmente, Katon, Karyu Wendan. Una densa y poderosa corriente de fuego corrió hacia sus enemigos, incinerando varias tejas en un resplandor de llamas. El Nidaime pasó por su propio conjunto de sellos y gritó, Suiton, Suijineki. Escupió un torrente de agua que se arremolinaba alrededor de los tres ninja para formar una barrera gruesa, protegiéndolos de cualquier daño. La habilidad del estilo del fuego chocó con él poderosamente, chisporroteando cuando el agua comenzó a evaporarse bajo el intenso calor. Cuando el Karyu Wendan se disipó, el Nidaime pasó por más sellos manuales. Se detuvo abruptamente sobre el pájaro, el agua arremolinándose para tomar una forma draconiana, Suiton, Suiryudan. El tercero brilló a través de su propio juego de sellos de mano, escupiendo un enorme globo de barro que rápidamente formó una barrera entre él y el dragón de agua que intentaba destruirlo. Él nombró la técnica cuando el dragón se estrelló contra ella, descomponiéndose en su elemento base, Doton, Doryueki. El Shodai aceleró a través de un juego de sus propios sellos, murmurando, Mokuton, Hyuka y Koudan. El Sandaime saltó sobre su alto muro de barrera, atravesando otra secuencia de sellos mientras gruesas raíces se abrían camino hacia él. Lo agarraron justo cuando terminó, envolviéndolo en una gruesa esclavitud mientras una columna de humo se levantaba frente a él. Apareció un mono, vestido con un atuendo de shinobi y una piel de tigre, un Itayate de Konoha envuelto alrededor de su frente y empujando hacia atrás su espeso cabello blanco. Apartó los ojos serios de Orochimaru mientras miraba al que lo había convocado, eres patético, ¿lo sabes, Sarutobi? Todo esto es porque no lo mataste cuando tuviste la oportunidad. Eso es lo que vamos a hacer ahora, le dijo Sarutobi. Enma, usa el Kongonyo.
Bien, el simio se giró, otra columna de humo surgiendo para cubrirlo, transfórmate. La forma del rey mono cambió, convirtiéndose en un gran bastón mientras cortaba las raíces de los árboles que ataban al tercer Hokage. El Sandaime agarró el enorme y grueso poste mientras caía libre, mirando a su alumno traidor, Orochimaru. La serpiente Sennin simplemente sonrió a su antiguo maestro, confiado en su victoria. La boca del hombre serpiente se abrió, revelando una de las serpientes viscosas, que, a su vez, abrió su propia boca para revelar la empuñadura de una espada. Orochimaru agarró la empuñadura y la soltó para revelar al legendario Kusanagi no Tsurugi, Kuu no Tachi. Su sonrisa se ensanchó mientras blandía la espada frente a él. Sarutobi saltó de su muro de piedra, gritando: «¡Vamos, Enma!». Aterrizó, corriendo hacia adelante y golpeando a sus enemigos. El Shodaijin y Daime saltaron y se agacharon bajo su arma respectivamente, viendo como el tercero empujaba a Enma hacia adelante. El poste se extendió, chocando contra la espada de Orochimaru cuando el hombre serpiente lo bloqueó. Los dos Hokage bajo su mando reaccionaron, pateando al Sandaime hacia atrás donde cayó sobre su trasero. «Por favor, no me decepciones demasiado», sonrió Orochimaru. Un sonido chisporroteante interrumpió cualquier otra cosa que pudiera haber dicho cuando dos notas explosivas, una en cada uno de los Hokage, explotaron en una ráfaga de humo, destruyendo las piernas de las antiguas sombras de fuego. Orochimaru se rió cuando las piernas se reformaron. «Tu respiración parece ser bastante rápida, ¿sabes?». El Sandaime suspiró, bajando a Enma mientras hacía como sello: «Los intercambios de jutsu terminan aquí». O0O0O. Naruto apretó el agarre de su espada, la tela azul se frotaba cómodamente contra su palma. La energía en su cuerpo se acumuló mientras se preparaba para su próxima maniobra, mirando hacia la descomunal forma del enorme Gaara, o lo que sea en lo que se había convertido. El poder aumentó cuando apuntó su espada hacia adelante, su cuerpo brillaba de color blanco. La gran bestia lo miró con una mirada familiar en su rostro y en sus ojos, una que Naruto había visto en Gaara minutos antes. La mirada era decididamente más espeluznante en una enorme bestia demoníaca que en una persona, mientras unos malvados colmillos de arena se curvaban en una sonrisa maníaca. El enorme estómago de la bestia se contrajo cuando una suave risa silbó entre sus dientes. Una sola palabra salió de la boca de Naruto, una que nadie más en el mundo entendería. Sus labios se curvaron para adaptarse a las sílabas cuando salieron en una densa y sólida pronunciación: «Bankai». Un destello brillante iluminó el área, casi cegando a la gran bestia que era Gaara, mientras la energía del chico rubio se encendía y se disparaba casi más allá de lo imaginable. Dentro de la bestia de arena, el shinobi pelirrojo sintió algo que no había existido en su corazón desde los días en que Yasamaru estaba vivo. Ni siquiera el ataque de Uchiha en el estadio lo había sacado a relucir. Temor. Una duda fugaz se abrió paso en su mente cuando la luz brillante comenzó a desvanecerse y un tembloroso aliento salió de su boca. Los ojos dorados del falso Shukaku se fijaron en el área en la que había estado su presa segundos antes, ampliándose cuando su mirada encontró algo verdaderamente extraordinario en el mundo de los shinobi. Varios árboles estaban congelados, cubiertos por un denso hielo mientras una fina niebla se cernía sobre ellos. Allí, entre los árboles y sin haberse movido de su lugar, estaba el poderoso chico rubio cuya aura saturaba el aire en una espesa niebla. Más allá de todo lo que el shinobi de arena había visto antes, Naruto había cambiado casi tan drásticamente como lo había hecho. Alas de hielo se extendieron hacia afuera, maniobrando con asombrosa facilidad considerando su composición. Estaban unidos a la espalda del Konoha Genin, cubriendo sus hombros con una capa protectora. Debajo de las alas había una gran cola de hielo que se movía hacia adelante y hacia atrás, como si perteneciera al niño. Una gruesa capa de hielo irregular cubría el brazo derecho del rubio, encerrando su puño y la empuñadura de su espada en la cabeza de un dragón. Sus pies también estaban cubiertos de hielo, formando lo que parecían ser las patas de un dragón. Su brazo izquierdo, desde el codo hasta la muñeca, también estaba cubierto de hielo, una garra como una garra unida a la muñeca. El protector de la empuñadura de la espada parecía ser lo único que había cambiado en la katana, transformándose en una estrella de 8 puntas. 4 flores de hielo, cada una con 4 pétalos, revoloteaban alrededor de la figura de la rubia. Los ojos de Naruto eran de un azul helado, Daiguren Yorinmaru. Gran anillo de hielo de loto carmesí. Antes de que Gaara pudiera reaccionar, Naruto saltó de su rama y comenzó a volar hacia él, blandiendo la espada amenazadoramente mientras soltaba su grito de guerra: «Agara». Su espada se hundió en la arena, penetrando el hombro del demonio mapache mientras gritaba: «¡Muere!».
Ryusenka. Al instante, un rastro de hielo saltó hacia adelante, atravesando la espalda de la bestia y su pata trasera, congelándose y cubriendo una gran cantidad de arena. Naruto sacó su espada, chocando la hoja contra el hielo, gritando, "Kudakero". El hielo se rompió en cientos de trozos grandes, cayendo al suelo y llevándose consigo una buena parte del cuerpo de grano fino del Ichibi. Sorprendido, Gaara trató de recuperar la arena, forzándola del hielo que se había formado espontáneamente en el momento en que la espada de Naruto había penetrado en su arenoso y ciertamente frágil cuerpo. No pudo arrancar los granos. La arena se movió y se retorció cuando la cabeza y el torso de Gaara aparecieron dentro del cuerpo gigante de Shukaku, mirando al rubio que representaba una gran amenaza para su existencia. Reunió chakra, formando un sello de una sola mano y llamó a su técnica indirectamente fatal, Tanuki Neiri no Jutsu. Al instante, Gaara se derrumbó, dormido donde estaba mientras dejaba que su demonio corriera libremente por su cuerpo y la arena que ordenaba. La enorme bestia se animó instantáneamente, creciendo un poco más cuando sus ojos adquirieron un tono dorado más brillante, Yahoo. Soy libre. La bestia volvió su mirada hacia Naruto, quien estaba flotando en el aire como si estuviera parado en tierra firme, y hasta tengo una presa sentada aquí esperándome. El demonio lo golpeó con la pata, como si estuviera aplastando un insecto en el aire. Naruto hizo un giro de barril en el aire, cortando la pata de la bestia cuando pasó junto a él. Al instante, toda la pata se congeló y se cayó del brazo como si hubiera sido amputado por un cirujano experto. Un segundo después, la pata se reformó como si nunca hubiera faltado. Naruto se apartó del camino de otro golpe, cortando una vez más la arena y mirándola congelarse por segunda vez. Una vez más, la parte que faltaba se reformó casi tan pronto como se cayó el original. Un tercer golpe y represalia trajeron casi el mismo resultado y Naruto pronto se dio cuenta de que se estaba quedando sin opciones. Dejó de moverse, preparándose para el siguiente golpe. La garra gigantesca se cernió sobre él y avanzó a una velocidad asombrosa, considerando su notable tamaño. Sacó sus alas frente a sí mismo en el último segundo, bloqueando el ataque cuando lo golpeó de lleno. El golpe lo envió volando hacia los arbustos, donde chocó dolorosamente con él. Shukaku sonrió cuando su oponente golpeó la tierra y no volvió a levantarse después, permaneciendo en el suelo. No le importaba no poder ver al pequeño mosquito, y no fingía que no había sido molesto que le cortaran tanta arena del cuerpo, pero al final había ganado. Demasiado para el enemigo con el que Gaara tuvo tantos problemas. Shukaku se volvió hacia la aldea, que podía ver en la distancia, y se preparó para moverse hacia ella cuando sonó una voz, una que solo conocía a través de su frágil recipiente, Bansoro Saika Hinanase, Ryujin Haka. Llegó sin previo aviso, un calor abrasador que fácilmente podría quemar todo el bosque si se dirigiera de esa manera. Subió por su pata delantera derecha, partiéndola por el centro y moviéndose rápidamente hacia su hombro. Volvió una enojada mirada dorada hacia el chico que se atrevió a atacarlo, viendo cómo la diminuta figura corría verticalmente por su brazo. En sus manos, el chico que sabía que era Uchiha Sasuke sostenía la empuñadura de una katana cuya espada estaba rodeada por lo que parecía ser un aura sólida de fuego. El fuego le atravesó la pata delantera, cortó casi limpiamente por la mitad y dejó dos gruesas paredes de vidrio. El chico sacó su espada, ojos negros ardiendo con odio mientras saltaba y cambiaba su agarre. Con un grito de batalla, se lanzó hacia Gaara, con la espada en posición mientras alcanzaba la cúspide de su salto a una altura bastante impresionante. Shukaku gruñó, golpeando a la plaga con su brazo dañado y rompiendo el vidrio caliente al chocar con el enorme tronco de un árbol. El niño desapareció entre el follaje y Shukaku tenía serias dudas de que se levantaría. La enorme bestia se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia adelante, sus ojos dorados volviéndose a enfocar en la aldea de Konoha en la distancia. Sin embargo, se detuvo en seco ante la figura que estaba parada en el aire tranquilamente frente a él, mirándolo con solo una pizca de sonrisa en sus labios. Shukaku estaba demasiado aturdido para hacer algo. Tengo que agradecerte, ¿sabes?, le dijo Naruto con calma, con un brillo victorioso en sus ojos. Solo quedaron tres flores. Si no me hubieras dejado en paz tanto tiempo como lo hiciste, no habría tenido tiempo para hacer esto. La espada de Naruto se elevó hasta quedar perpendicular a su torso, los lados planos de la hoja perpendiculares al suelo. Rápidamente, y antes de que Shukaku pudiera hacer algo para detenerlos, varios pilares se levantaron del suelo hasta que formaron una jaula improvisada alrededor del cuerpo de la bestia.
Si trataba de escapar, tendría que saltar sobre los pilares y, para una criatura de su gran tamaño, eso sería casi imposible. Naruto giró su espada para que las partes planas de la hoja estuvieran paralelas al suelo, Sennin lloró. Shukaku se echó hacia atrás cuando los pilares se precipitaron y lo atraparon, encerrándolo en una prisión gruesa y cuadrada que solo dejaba su cabeza libre. Inmediatamente pudo ver los efectos de la técnica cuando el hielo se deslizó sobre su cuerpo a una velocidad asombrosa. Extendió su cuello tanto como pudo, gritando mientras el hielo consumía a todos menos a Gaara. Naruto aterrizó sobre el hocico levantado de la gran bestia, mirando hacia los ojos apagados mientras Gaara se despertaba y comenzaba a entrar en pánico. Naruto levantó su espada por encima de su cabeza, luego se balanceó hacia abajo, clavando su espada en la criatura congelada bajo sus pies mientras un grito salía de sus labios, ¡ja! Por un segundo, nada pareció pasar mientras Gaara gritaba y se retorcía en su prisión de hielo. Luego, se formaron pequeñas grietas desde el punto de contacto, que se espesaron lenta y constantemente a medida que comenzaron a moverse más profundamente a través de la bestia alta. Con un fuerte chasquido, la prisión de hielo y Shukaku se hicieron añicos en miles de pequeños fragmentos y Gaara cayó al suelo. Naruto miró hacia el lugar donde Gaara había caído, pareciendo pensar en algo durante unos segundos. En un borrón, desapareció de su lugar en el aire. Por el tamaño de su cuerpo y el peso que la cola y las alas debían sumar, se movía a una velocidad increíble. Reapareció en un pequeño claro, los ojos verde azulado de Gaara se agrandaron cuando Naruto se materializó a varios pies de su forma débil y vulnerable. El rubio volvió su mirada hacia el pelirrojo, su expresión ilegible. Gaara se encogió de hombros alternativamente, tratando de alejarse del monstruoso poder frente a él. «Mantente alejado», gritó, retrocediendo un magro centímetro a la vez. «Mi existencia no desaparecerá». Con calma, Naruto se acercó al chico caído, quien, para entonces, había logrado apoyarse contra el tronco de un árbol. Sus ojos se agrandaron cuando el rubio preparó su espada para atacar. Con un gruñido de miedo, Gaara cerró los ojos cuando el brillante acero plateado de Naruto se precipitó hacia él. Se preparó lo mejor que pudo para el dolor de la carne perforada y la negrura de la muerte. Nunca llegó. Con vacilación, el shinobi de arena abrió los ojos, mirando a su izquierda, donde la espada de Naruto estaba incrustada en la gruesa corteza. Su mirada se posó en su oponente, viendo cómo las alas, la cola, las patas y la cabeza de dragón hecha de hielo se desmoronaban y se evaporaban en el aire. La tranquila determinación en el rostro del rubio no había cambiado en absoluto. ¿Por qué? Preguntó Gaara, incluso cuando Naruto se inclinó sobre él y comenzó a revisar sus heridas. ¿Por qué no me mataste? Yo maté. No, no lo hiciste, le dijo Naruto con calma, su voz tranquila. Mientras una persona esté viva, no importa cuánto chakra tenga, seguirá emitiendo Reiryoku en un flujo pequeño pero constante. El Reiryoku de Sasuke aún no ha desaparecido. Gaara escuchó pero realmente no entendió, ¿por qué estás? Las heridas de la carne se pueden curar, Gaara, solo se necesita tiempo, lo interrumpió Naruto de nuevo. Suspiró, la mano blanca brillando mientras atendía las heridas del pelirrojo. Las heridas del corazón, sin embargo, solo se pueden curar con amor. Naruto se inclinó hacia atrás cuando terminó, te miro a los ojos y veo lo que podría haber sido si no me hubieran mostrado amor o compasión. Gaara escuchó atentamente mientras Naruto continuaba, si no hubiera sido por el anciano, yo. Los ojos del rubio se abrieron repentinamente a una amplitud imposible, la comprensión de asombro revoloteó en su rostro, mierda. El viejo. Hubo un fuerte destello de chakra y luego apareció un segundo Naruto, arrodillándose obedientemente ante el original. Naruto volvió una mirada fría y tranquila a su doppelganger, lleva a Gaara a un lugar seguro y espera a que pase la invasión. Usa la fuerza solo si no tienes otras opciones. Con un asentimiento, el clon de la sombra levantó al sorprendido pelirrojo y lo colgó del hombro, desapareciendo en el suave zumbido de Shunpo como una cortina ondeando en la brisa. Sintiendo que se movía más allá de su percepción, volvió su mirada hacia el vacilante Reiryoku que sabía que pertenecía al anciano. ¿Vas a usar eso? Yorinmaru le preguntó con calma, su suave vientre presionando ligeramente contra su brazo desnudo. Tengo que hacerlo, respondió Naruto, sin siquiera mover los ojos. Para él, Yorinmaru materializarse junto a él era algo cotidiano. He drenado casi por completo mi Reiryoku. Entre luchar contra Neji, Banka y curar a Gaara, me queda muy poco. Entiendo lo que quieres decir, fue la respuesta, el dragón concedió su punto. Sin embargo, tu chakra. Mi chakra está prácticamente intacto, terminó Naruto por él.
Desde entonces he recuperado lo que perdí durante mi partido con Meji. El último drenaje significativo fue cuando usé ese Suiryugan contra Shukaku. También he recuperado la mayor parte de lo que perdí. Ya veo, dijo Yorimaru, volviendo una mirada seria hacia la rubia. Sin embargo, te das cuenta de que esto no está probado. Solo viste la técnica del sapo-sapo una vez. Eso es todo lo que lograste sobornarle. Lo sé, suspiró Naruto. ¿Estás listo, Yorimaru? Esta habilidad nos fusionará mucho más de lo que originalmente se suponía. Estoy tan preparado como puedo, respondió el dragón con sinceridad. Si esto es irreversible, que así sea. Moriremos y eso es todo. Estoy dispuesto a respaldar cualquier decisión que tomes. Si la muerte es el precio que debemos pagar para salvar a esos seres preciados para ti, entonces sé que lo harás pagarlo con mucho gusto. Estoy dispuesto a pagar ese precio también. Bien, Naruto brilló a través de varios sellos de mano, sus dedos difuminados más allá del reconocimiento. Los ojos azules estaban afilados cuando terminó, nombrando su técnica, Kinjutsu, Ryujin no Torai. Chakra estalló cuando Yorimaru desapareció de su lado, fundiéndose en su cuerpo en lugar de desaparecer de la vista. Las pupilas redondas se adelgazaron en rendijas, los iris azules se profundizaron en azul marino cristalino. Los músculos se contrajeron cuando el chakra los fortaleció artificialmente, fortaleciéndolos más allá de la limitación humana normal. La carne de su omóplato derecho debajo del chaleco negro se onduló, rasgando la tela mientras se transformaba y retorcía. Aparecieron plumas que se extendían sobre la carne en crecimiento que brotaba del hombro de la rubia. Unos segundos más tarde, un ala cubierta de plumas negras como el lobo se dobló con orgullo contra su espalda. La transformación terminó y Naruto se puso derecho, flexionando su nuevo apéndice mientras inspeccionaba los cambios en su cuerpo. Así que esto es el 50%, ¿eh? Reflexionó, su voz un poco más profunda. Suponemos que el 100% nos daría dos alas, pero no creemos que este cuerpo pueda soportar el estrés de la técnica completa. Sonrió levemente mientras apretaba su mano derecha, un siseo audible de aire escapándose entre sus dedos, el modo sabio de Ero Sennin no tiene nada de esto. Ahora, se regañó a sí mismo con una voz mucho más profunda y tranquila. No importa lo impresionante que pueda parecer esta técnica, aún no podríamos luchar contra uno de los Sannin cara a cara. Suavemente, se levantó del suelo, flotando sin esfuerzo. Él sonrió, Entonces, cuando usamos el poder de un dragón, ya sea Bankai o esta forma, podemos volar por nuestro propio poder sin la necesidad de alas o cosas por el estilo. Su expresión se volvió seria cuando volvió su mirada hacia el estadio de exámenes Chunin, su altitud incrementó constantemente, espera, viejo. Ya vamos. En una explosión de movimiento, se elevó hacia el parpadeante y desvanecido Rei Ryoku del Sandaime. No dejaría morir al anciano. No importa lo que hiciera falta. O0O0O. Sandaime tosió sangre, haciendo una mueca mientras miraba a Orochimaru, no había necesidad de que yo esquivara la espada. Este jutsu es una habilidad prohibida que le cuesta la vida al lanzador. Es un poderoso jutsu de sellado que detuvo incluso la mayor amenaza Konoha. Alguna vez se había enfrentado. ¿Qué? Orochimaru siseó. No te refieres al Kyubino Yoko. Ak. Maldito seas, viejo. El Sandaime de repente parpadeó, mirando algo detrás de su rebelde estudiante con sorpresa. Orochimaru giró la cabeza, la conmoción recorrió su rostro mientras miraba a través de la barrera púrpura translúcida para ver el rostro del que menos esperaba flotando a varios pies del suelo. Un Naruto Uzumaki enojado estaba parado con su espada desenvainada, recitando un encantamiento, rociado sobre los huesos de la bestia. Gritó, apuntando ambas palmas hacia la barrera. Toda la creación, aleteo de alas. Muévete y conviértete en el viento, detente y conviértete en la calma. Verdad y templanza, sobre este muro de sueños sin pecado desata solo un poco la ira de tus garras. Adono Sanjusan y Rokujurusan. Sokatsui Raikou. Cuando Naruto rompió la barrera, Sandaime vio su oportunidad con la distracción de Orochimaru y tiró con más fuerza del alma de la serpiente Sennin, observando cómo no era empujada más allá de los preciosos brazos del hombre perverso. Su oscura mueca se hizo más profunda cuando la figura hirviente de Naruto se cernió sobre la barrera, que se cerró detrás de él. Si lastimas al anciano, habló el rubio con una voz un poco más profunda de lo normal. Sarutobi se preguntó por un breve momento si quizás el Kyubi se había hecho cargo, pero descartó el pensamiento cuando no pudo sentir una energía repugnante. Te mataremos nosotros mismos. Eso robó la atención del Sandaime por un momento.
Naruto estaba hablando como si fuera dos personas fusionadas en una. Los ojos del anciano parpadearon hacia el ala de plumas negras que sobresalía del hombro de su favorito genin y se preguntó qué le había pasado al niño. Había un poder que emanaba del chico, que era fácilmente del nivel de Jonin, aunque ciertamente no podía igualar el poder del que él y Orochimaru eran capaces. Un pensamiento entró en su cabeza espontáneamente mientras recordaba quién le había estado enseñando a la rubia durante la mayor parte de un mes. Jiraiya le había enseñado al chico una técnica que coincidiera con su modo sabio. El tercero se liberó mentalmente de esos pensamientos, sabiendo que Jiraiya nunca sería tan irresponsable como para enseñar una habilidad tan peligrosa a un simple genin. Sarutobi se sacudió de todos los pensamientos relacionados con el rubio, sabiendo que no importarían en un momento o dos. Tendría que confiar en que el próximo Hokage ayudaría al chico con cualquier problema que tuviera. Ahora, el anciano volvió su atención a los brazos astrales frente a él, tirando del alma del malvado una vez más. No se movió. Creo que este es mi límite. Si no fuera por esta espada, podría tomar toda su alma. Maldita sea. No importa. Gritó en voz alta, tirando tan fuerte como pudo por última vez. También logró sacar el hombro derecho, garantizando que estaba tomando dos brazos y un pulmón. El sello está listo. El fin es ahora. Shiki Fuin. Fuin. Con un silbido que solo el lanzador y el objetivo podían escuchar, una hoja plateada reluciente bajó y cortó el brazo izquierdo, el hombro derecho y el brazo derecho del alma de Orochimaru, sellándolos dentro del cuerpo de Sandaime. Con un chisporroteo oscuro, el patrón del sello se dibujó en el torso del anciano mientras caía hacia atrás y los brazos de Orochimaru comenzaron a ennegrecerse. Cuando Sarutobi golpeó el techo con un suave ruido sordo, los brazos de Orochimaru cayeron a sus costados sin fuerzas. Naruto corrió al lado del tercero mientras la serpiente Senin miraba sus brazos inútiles con algo parecido al horror y la incredulidad. Sin embargo, incluso antes de arrodillarse, Naruto supo instintivamente que el anciano estaba muerto y desaparecido. Uno de sus seres queridos había muerto. Viejo tonto senil. Gritó Orochimaru, mirando a su antiguo maestro e ignorando a Naruto. Mira lo que has hecho. Vuelve a la vida para que pueda matarte de nuevo. Orochimaru, el senin serpiente detuvo su perorata cuando Naruto se puso de pie, su voz fría. La rubia se volvió, sus frígidos ojos azules congelaron al malvado en su lugar. Te advertimos, que si lastimas al anciano. Un aura feroz se iluminó, rodeando al chico en una neblina blanca, te mataríamos nosotros mismos. Avanzó para atacar, con la espada preparada para el corazón del hombre serpiente. Antes de que pudiera llegar allí, sin embargo, un puño se estrelló contra su cuerpo y lo envió estrellándose contra las baldosas debajo de él. Se agrietaron y se derrumbaron y Naruto cayó inconsciente, su ala negra se evaporó en el aire. Sakon miró al rubio por un momento, luego se apresuró a ayudar a su maestro cuando la barrera se derrumbó. Los otros miembros de Sunfour hicieron lo mismo cuando los Anbu cayeron sobre ellos, espadas listas para matar. Kidomaru los tiró hacia atrás mientras sus camaradas avanzaban, luego los siguió rápidamente. Los Anbu maldijeron mientras tiraban de las correas que los ataban. No más de un minuto después, los grandes ojos lavanda de una Hyūga se abrieron cuando su dueña corrió en ayuda de su persona más preciada. Afortunadamente, todo lo que sufrió fue agotamiento y algunos hematomas menores. Sabaku no Gaara luego se tropezaría con el hospital de Konoha, en busca de cierta rubia que le había extendido una mano de amistad. Permanecería al lado del niño durante la totalidad de su estadía restante. Fue un día muy oscuro en Konoha cuando el cuerpo de Sandaime fue llevado. Un día de lo más oscuro en verdad. O0O0O. Continuará. Permíteme explicarte cómo funciona el poder de Naruto. Como resultado de lo que es el Kyuubi, que se explica en la secuela, Naruto tiene mucha más energía espiritual mezclada con su chakra. Al separar este exceso de energía espiritual para crear un chakra más equilibrado, puede usar este exceso para lanzar Kido y otras técnicas de Shinigami. Cuando dice que se ha agotado, eso significa que no hay más exceso para usar sin desequilibrar su chakra. Kinjutsu. Ryūjin no Torai significa habilidad prohibida. Advenimiento del dios dragón. No, no estoy haciendo a Naruto superpoderoso. Naruto es un poco más astuto en esta historia y está desesperado por no usar el chakra del Kyuubi. Para reemplazar el chakra del demonio, inventó una nueva técnica basada en el modo sabio de Jiraiya. Sobornó al viejo pervertido para que lo mostrara usando Ohiroke. Sí, solo puede usar el 50%. 100% sería el equivalente a abrir las 8 puertas celestiales. Tendría un poder asombroso, casi imparable durante unos momentos, luego moriría.
Eso es algo que no está dispuesto a hacer. Usar la técnica en sí en un mero 50% era un riesgo suficiente porque existía la posibilidad de que su cuerpo rechazara los cambios que causa. Es como, de ninguna manera Naruto sería derrotado de esa manera. Estoy como, Ser un ninja significa que debes prestar atención a todos en el campo de batalla. Naruto no lo estaba, por lo que Sakon se las arregló para darle un puñetazo. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Bleach. No limanare, manere in memoria, negarse a permanecer, permanecer en la memoria. James Daniel Godric Alan Faukes. James Daniel Godric Alan Faukes, firma mejor vista en estilo de fuente Wendy Medium, capítulo 4. Requiem por los perdidos. Siéntate en los cielos helados. Por James de Faukes. Capítulo 4. Requiem por los perdidos. O0O0O. La habitación estaba oscura, números luminosos brillando desde su lugar en el despertador de su ocupante. Las ventanas estaban cerradas, cubiertas por cortinas para bloquear la luz del día que normalmente entraba. Toda la habitación estaba en silencio, salvo por la respiración tranquila de su dueño e inquilino. Las ropas estaban esparcidas por todo el piso al azar, sobre la superficie de la madera dura. La puerta de su armario estaba entreabierta, mostrando al mundo todos los atuendos que había escondido dentro. Todos eran idénticos. Un chaleco negro de cuello alto sin mangas, un par de pantalones negros holgados, un cinturón negro con una hebilla plateada y dos sandalias negras. Las sábanas eran de un blanco simplista, impecable y limpio entre la habitación desordenada y la ropa oscura que normalmente usaba. Las almohadas eran grandes y mullidas, aunque las había comprado a 3 veces el precio normal. Había ahorrado 2 meses de su estipendio quincenal del locaje solo para comprar esas almohadas. Las brillantes letras azules de su despertador marcaban las 9:52 de la mañana, mirándolo a través de la oscuridad de su habitación. La luz del sol, sombría y débil detrás de las nubes oscuras del cielo, intentó en vano penetrar en la penumbra como la tinta, bloqueada por las pesadas cortinas de las ventanas. Zafiro Tenue miró fijamente al suelo. Estos sentimientos, pensó para sí mismo, su expresión en blanco, ¿qué son? Una imagen brilló en su cerebro de una chica de cabello oscuro con ojos pálidos, su rostro se iluminó con un rubor ardiente que ninguna cantidad de su fuerza de voluntad podría sofocar. Su corazón dio un vuelco, como si pensara en dejar su trabajo cuando un sudor frío brotó de su frente. Esos ojos lavanda pálidos se iluminaron de felicidad, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de la chica. Habían pasado 3 días desde que Sandaime había muerto, dejando atrás una aldea sin un Hokage para protegerla. 2 días después, se había despertado en el hospital con una Hyuga preocupada, flotando sobre su cama y un ramo de flores en la mesita de noche al lado. Había sido dado de alta unas horas después. A decir verdad, nada había estado físicamente mal en él. Además de algunos moretones, no había tenido ninguna herida, e incluso si las hubiera tenido, se habrían curado rápidamente. No se había roto ningún hueso, por lo que no había nada que colocar. Ni siquiera se había hecho un miserable corte de papel. No le había ocurrido nada, excepto el agotamiento. Hinata le había dicho que había sido ingresado en el hospital con un caso severo de agotamiento de chakra. Los médicos habían dicho, según ella, que estaba tan bajo de chakra que era probable que entrara en coma. Afortunadamente, aunque los médicos sabían esto, el Kyubi no habría dejado que algo así sucediera. Lo que lo desconcertó fue que los médicos lo trataron como a un paciente normal. Sin embargo, desde que había llegado a casa, había estado pensando en una cosa y solo en una. Hinata. O más bien, cómo se sentía por ella. Fue confuso, tanto como relajante. No había sentido nada parecido antes, ni siquiera con Sakura. Perseguir a Sakura había sido una petición de atención más que cualquier otra cosa, aunque también había sentido cierta atracción. Con Hinata, sin embargo, las cosas eran muy diferentes. De repente, estaba notando cosas sobre ella que no había visto antes. Su sonrojo fue repentinamente rubor y no fiebre, y de repente también fue lindo. Sus ojos ya no eran espeluznantes, sino extrañamente bonitos y majestuosos, como una especie de joya rara. Su percepción de su personalidad también había cambiado. Antes, no más de un mes atrás, había pensado en ella como esa chica oscura y extraña. Ahora, ella era tímida y pacífica, pero fuerte y elegante al mismo tiempo. También había cierta belleza en ella, como si él la mirara como un ángel cada vez que la miraba. Nunca me había sentido así antes, murmuró para sí mismo, con los ojos entrecerrados mientras miraba al suelo como si fuera la cosa más interesante del mundo. Trató de imaginarse que le pasaba algo horrible.
Trató de imaginarse a Hinata al borde de la muerte, jadeando cuando la vida abandonó sus ojos. Una desesperación impensable se apoderó de su corazón, apretándolo con fuerza cuando un grueso bloque de hielo cayó en su estómago como un glaciar balanceándose en el mar. Se imaginó a un hombre alto con cabello oscuro y piel pálida, ojos amarillos con pupilas rajadas riéndose de él mientras el hombre mostraba los dientes en una sonrisa triunfante. Se imaginó que este hombre, Orochimaru, estaba de pie sobre la Hinata muerta que había imaginado antes y sintió que una rabia insuperable se apoderaba de sí mismo. Aplastó el sentimiento sin piedad, como un insecto debajo de su zapato, recordándose a sí mismo que todo era parte de su imaginación. Aún así, la oscura y vengativa emoción persistió, y permanecería hasta que él vengase la muerte de Sarutobi. Apartó el pensamiento cuando la culpa y el dolor amenazaron con consumirlo, avanzando hacia su línea de pensamiento original. ¿Por qué? Preguntó en silencio, su boca formando las palabras mientras ningún sonido escapaba. ¿Por qué me siento de esta manera? Llega un momento en la vida de todo hombre en el que debe admitir que la verdad, le dijo Yorinmaru en voz baja, se ha enamorado. ¿Enamorado? Repitió Naruto, igualmente silencioso. No sé sobre eso. El dragón no respondió, desapareciendo en el aire cuando un golpe resonó en toda la pequeña habitación. Un segundo después, la puerta se abrió para revelar la forma sombría de Ataque Kakashi, su pequeño libro naranja visiblemente ausente de sus manos. Vestido con un uniforme funerario negro, su sensei se veía como el hombre de luto que se suponía que era. Naruto, el tono serio y siniestro de la voz de Kakashi sacó a Naruto de su ensueño, es hora. Asintiendo aturdido, el rubio se puso de pie en silencio, poniéndose un par de sandalias negras mientras caminaba. Silencioso como un fantasma, siguió a su sensei de cabello gris fuera de su apartamento y por las calles. Sabía lo que había querido decir el hombre mayor con esas tres palabras. Había estado tratando de evitar pensamientos sobre el evento por el bien de su cordura, pero, finalmente, el mundo real volvió a morderlo. Era el momento del funeral de Sarutobi. Oh, está lloviendo, notó Naruto en voz baja, viendo cómo, uno por uno, la gran procesión se acercaba al ataúd y colocaba un lirio blanco o crisantemo encima. Cada uno de ellos se despidió en voz baja, para no perturbar los pensamientos o el dolor de los demás presentes. Todas y cada una de las personas vestían uniformes negros idénticos, vestían el papel de amigos y familiares de luto. La lluvia caía desde las pesadas nubes negras de arriba, empapando todo lo que estaba frente a la gran caja de madera que contenía su sandaime. Naruto pensó que era apropiado que los cielos lloraran por el anciano cuando él no podía. Se había quedado sin lágrimas en el hospital, llorando en el hombro de Hinata. Un zafiro opaco observó los procedimientos con una apatía suave, su dueño en silencio mientras gruesas gotas de agua golpeaban el suelo duro. Una gota densa corrió por su nariz, goteando por el borde y cayendo a la piedra de abajo. Sus pensamientos eran una caótica malla de culpa, dolor y confusión. El único signo del torrente de emoción fue el movimiento de sus labios. Según todos los informes, supuso que no debería echarse la culpa de la muerte del anciano sobre sus propios hombros. Pero no pudo evitar sentir como si fuera su culpa que Sandaime Hokage hubiera muerto. Si hubiera sido un poco más fuerte, si hubiera sido un poco más rápido, podría haber podido salvar al abuelo. Lógicamente, sabía que ninguna cantidad de fuerza extra lo habría ayudado a derrotar a Orochimaru a tiempo para salvar al viejo Hokage. El anciano había ido a la batalla sin ninguna intención de sobrevivir para ver al día siguiente. Sabía que moriría enfrentando a Orochimaru, y había muerto sabiendo que había protegido su aldea lo mejor que pudo. Naruto suspiró casi imperceptiblemente. Sin embargo, eso no hizo que fuera más fácil despedirse del anciano ninja, y todavía había una pequeña cantidad de culpa, diciéndole que podría haber salvado a Sarutobi. La parte más difícil fue ver a los más cercanos al anciano sufrir en su dolor. Konohamaru sollozó a unos metros de distancia y Naruto deseaba poder consolar al niño, pero sabía que nada de lo que pudiera decir secaría las lágrimas del niño. Iruka le estaba explicando la muerte al niño, sobre cómo los sueños y las creencias de las personas murieron con ellos, pero continuaron viviendo en las personas que eran preciosas para ellos. Si era posible, los sollozos de Konohamaru parecían hacerse más fuertes. Naruto miró a su alrededor y notó que Kakashi había desaparecido de la multitud, como si fuera un espectro que había guiado a su alumno hasta aquí, y luego desapareció en el viento.
Naruto frunció el ceño mientras pensaba, y luego se dio cuenta de que su maestro probablemente estaba visitando la piedra conmemorativa de la que les había hablado a sus alumnos. Naruto sintió un poco de lástima por Kakashi, sabiendo que el hombre mayor ya había perdido mucho. Perder al Sandaime, abuelo de todos los que vivían en su aldea, debió haber sido un golpe duro y doloroso. Naruto suspiró. Dudaba que Orochimaru se diera cuenta o se arrepintiera de cuántas personas había lastimado ese día. Volvió la mirada, observando cómo Hinata colocaba una flor blanca encima del ataúd y luego se inclinó ante él, moviendo los labios en silencio mientras le decía algo al Hokage muerto. Al ponerse de pie de nuevo, se volvió y se alejó, siguiendo a su familia de regreso a casa. Débilmente, pudo ver lágrimas nacaradas flotando en los bordes de sus ojos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, fue su turno. No tenía flor, ya que el regalo de despedida que le daría a Sandaime sería un poco más duradero y permanente. Lentamente, con los ojos de la procesión a la espalda, se acercó al grueso ataúd de madera. Durante un largo momento, solo se quedó mirando el rostro sonriente en la imagen. Extendió su mano vacía, sabiendo que todos lo miraban como un halcón. Se concentró en el chakra, casi frunciendo el ceño cuando todos los ninjas presentes se tensaron ante su acción y se concentró en lo que iba a hacer. Lentamente, las partículas de agua en el aire se condensaron y se retorcieron a su voluntad. Una forma comenzó a formarse, después de unos segundos, el agua fluía sobre su palma y bailaba mientras se movía. La lluvia parecía inclinarse alrededor del objeto que se estaba formando, o bien se fusionó con el agua que ya estaba allí. Finalmente, después de un minuto de intenso enfoque y concentración, una rosa perfecta hecha de hielo se sentó en su mano. Imbuido con su chakra y hecho de sus habilidades especiales, nunca se derretiría. Sé que probablemente no puedas oírme, dejó la flor, sabiendo que todos estaban escuchando. La luz se reflejaba en el hielo, pero te voy a extrañar. Hiciste mucho por mí y por este pueblo. Suspiró, lo sé, moriste de la forma en que querías morir. Moriste defendiendo la aldea. Pero eso no hace que sea más fácil para ti irte. Konohamaru no deja de llorar, ya sabes. Sigue suplicando para hacer algo, para traerte de vuelta. Se rió entre dientes, pero no lo haría, incluso si pudiera. Algo me dice, que finalmente estás obteniendo un merecido descanso. No tomaría eso de ti, te obligaría a regresar a nuestro mundo, tan lleno de responsabilidad. Suspiró de nuevo, sé que me dirías que no lo haga y que me sermonearías, que no traería ningún cierre o satisfacción, pero voy a hacer lo que siento que necesito de todos modos. Estoy enojado contigo, viejo, por dejar atrás tanto dolor. Pero estoy más enojado con Orochimaru. Sus ojos se agudizaron, lo voy a matar. Los ojos del Hokage de repente parecieron severos y acusadores, lo sé, la venganza no vale la pena al final. No lo estoy haciendo solo por mí. Lo estoy haciendo por todas las personas a las que lastimó al matar. Tú. Hizo una reverencia, luego se puso derecho de nuevo, la próxima vez que te vea, seré tan mayor como tú, Hokage-sama. Habiendo dicho su parte, se dio la vuelta y caminó hacia el resto de la procesión, sintiendo sus ojos sobre él. En un borrón y un suave swoosh, como el de una cortina ondeando en el viento, desapareció frente a todos. Reapareció caminando por la calle vacía, la lluvia salpicando su ropa y cabello, goteando por su rostro. Sus ojos habían vuelto a su zafiro opaco, mirando con indiferencia las calles mojadas y empapadas que parecían extenderse para siempre. El rugido de las gotas golpeando contra la tierra dura llenó sus oídos con un fuerte zumbido. «Oye, chico», dijo una voz familiar en voz baja, deteniendo su caminar. Miró hacia la dirección de la voz, sus apagados ojos azules parpadearon cuando la lluvia sangró en ellos. Jiraiya estaba apoyado contra la pared de una tienda, sus brazos cruzados sobre su pecho y su rostro cincelado con una mirada seria. El hombre mayor frunció el ceño, su cabello de alguna manera estaba seco mientras el resto del mundo estaba mojado. Naruto se frunció el ceño y se dio la vuelta para seguir adelante. Iba a volver a casa y tratar de olvidar el dolor sordo y punzante que sentía, a pesar de que sabía que tardaría en desaparecer. Su boca se movió por su propia voluntad, vete, Ero Sennin. No tengo tiempo para tus tonterías en este momento. Escuché lo que dijiste, le dijo Jiraiya, deteniendo al chico en seco de nuevo. Los ojos del sapo se entrecerraron mientras decía sus siguientes palabras. ¿De verdad tienes la intención de matar a Orochimaru? Esa no es una tarea fácil, ¿sabes? Naruto hizo una pausa, reflexionando sobre sus propias palabras mientras trataba de encontrar la mejor manera de abordar esa pregunta.
Respiró hondo, y luego lo dejó escapar en un gran suspiro. Sí, voy a matar a ese Snake Bastard, no importa lo que cueste. Puede que no sea fácil, pero lo haré de todos modos. Los puños del rubio se cerraron con fuerza, sus uñas se clavaron en la piel carnosa de sus palmas. La sangre se filtró por sus dedos, cayendo al suelo y mezclándose con el agua de lluvia oscura, por todo lo que me ha quitado. Por todo lo que ha sacado de la aldea. Por todo lo que ha sacado de Konohamaru. Y por hacer Hinata, Chan llorar. Lo mataré. Hubo un denso silencio mientras sus palabras flotaban en el aire, luego Jiraiya suspiró profundo y exasperado, en contra de mi mejor juicio, Naruto, voy a pedirte un favor. No es algo que normalmente le pediría a un genin. O incluso la mayoría de Chunin, pero creo que es algo que puedes manejar. Naruto lo miró con escepticismo, ¿qué pasa, Ero Sennin? El ojo de Jiraiya se crispó ante el apodo, pero fingió ignorarlo, voy a buscar a mi compañera de equipo. La necesitamos aquí para algo, así que tengo que ir a buscarla y convencerla de que regrese. ¿Conmigo? Dijiste que no querías aceptarme, sino con tantas palabras, dijo Naruto, con los ojos entrecerrados. ¿Es eso porque vamos a ver a Orochimaru mientras no estamos? Jiraiya se encogió de hombros, existe la posibilidad de que la busque para curar sus brazos, pero las posibilidades de que lo encontremos son escasas. Naruto miró al suelo, Slim todavía es lo suficientemente bueno. Está bien, iré contigo en este viaje tuyo, pero será mejor que me enseñes un poco más de jutsu. ¿Cuándo nos vamos? Mañana, dijo Jiraiya, así que empaca tus cosas tan pronto como llegues a casa. Reúnete conmigo en la puerta principal a las 10 en punto. En una nube de humo, el ninja mayor desapareció de su lugar, dejando a Naruto solo una vez más en las calles. Dándose la vuelta, Naruto desapareció de donde estaba en un borrón y un suave silbido, como el de la ropa revoloteando con la brisa. Dos ojos pálidos miraron preocupados donde había estado apenas un segundo antes. Oh, cero. El sol salió, arrojando luz sobre el cabello rubio vibrante. Los pájaros piaban en la distancia, saludando a la mañana con un entusiasmo que nadie podía igualar. El viento soplaba a través de los árboles altos y sus hojas, alborotando el cabello del joven ninja parado, listo para el próximo capítulo de su vida. El chico rubio sonrió alegremente, respirando el rico aire del verano e inhalando el aroma de la naturaleza tan abundante en su pueblo. Con suavidad, tocó la correa de su mochila, maravillándose de la cantidad de fuerza que había ganado ya que ahora le pesaba tan poco. Cuando comenzó su misión en la Tierra de las Olas, le había parecido tan pesado y engorroso. Ahora, se sentía casi ingrávido. Amaba la naturaleza, así de simple. Podría tener algo que ver con el dragón elemental que compartía su alma y podría tener algo que ver con el zorro demonio sellado en su ombligo, pero el olor y la presencia de la naturaleza siempre lo hacían sentir mejor, sin importar la situación. El resto del mundo parecía fundirse en la corriente del tiempo. Demasiado pronto, fue sacado de su euforia por una voz familiar, una que reconoció fácilmente después de pasar tanto tiempo con el hombre. Jiraiya lo llamó, oye, chico, ¿estás listo para ir? Claro, Ero Sennin, dijo Naruto, riendo mientras Jiraiya echaba humo. Pensé que te había dicho que no me llamaras así. Jiraiya gritó enojado, una vena palpitando peligrosamente en su frente y golpeando contra su Itayate. Naruto se rió más fuerte, pasando junto al hombre mayor, Naruto-kun. Naruto dejó de reír y se dio la vuelta, solo para ser golpeado con la fuerza equivalente a un torpedo cuando una chica de cabello índigo se arrojó a sus brazos, apretándolo con fuerza. ¡Uf! Naruto jadeó cuando el aire fue expulsado con fuerza de sus pulmones, y Hinata se aferró a él como si fuera lo único que la mantenía viva. Su mirada de sorpresa se desvaneció y suavemente la rodeó con sus brazos, sonriendo pacíficamente. «Oye, Hinata-chan», susurró, tratando de calmar su corazón mientras se alejaba, reaccionando a su presencia cercana. Enterró la cara en su hombro, repentinamente consciente de que había crecido varios centímetros en el lapso del mes antes de la final. Los ojos de Naruto se abrieron como platos cuando ella se inclinó y plantó un cálido beso en sus labios, su propio par tan suave y gentil que sintió como si hubiera muerto y se hubiera ido al cielo. Cuando se apartó, un rubor iluminó sus rostros. Sonriendo tímidamente, ella le susurró, «Mantente a salvo, Naruto-kun». Una risa fuerte rompió el momento, los silbidos de lobo se enviaron hacia ellos. Jiraiya se rió alegremente, con un bloc de notas en la palma de la mano mientras llamaba al chico rubio, gritando. Así se hace, Naruto. Naruto miró al hombre mayor mientras continuaba riendo, y luego volvió a centrar su atención en la chica en sus brazos.
Sonriendo, la atrajo hacia un cálido abrazo, susurrándole suavemente al oído. Te veré más tarde, Hinata-chan. Dejándola ir, se volvió hacia la carretera, haciendo un gesto hacia el viejo ninja con el ceño fruncido en los labios, vamos, viejo libertino, vamos. Hinata no pudo evitar reír cuando Jiraiya enfureció a su nuevo alumno, persiguiendo a Naruto y moviendo su libreta para enfatizar. Se irían por un tiempo, pero volverían pronto. Oh sí. Naruto metió la mano en su mochila y sacó un pequeño pergamino, uno que el anciano le había dado el día antes de los exámenes Chunin. Lo desplegó y empezó a leer. Me pregunto qué tenía que decir Osan. Los ojos de Naruto se movieron hacia adelante y hacia atrás mientras leía las impactantes palabras en el pergamino, su boca se abrió lentamente. Susurró. De ninguna manera. ¿Qué? Jiraiya lo miró con una expresión de curiosidad en su rostro. Tartamudeó Naruto, nada. Volvió su atención al pergamino y lo leyó de nuevo. Querido Naruto-kun, si estás leyendo esto, entonces debo haber muerto luchando contra Orochimaru en las finales del examen Chunin. No sé si ha muerto o no, aunque estoy seguro de que hice todo lo posible. La información que estoy a punto de divulgar debe darse a conocer al nuevo Hokage siempre y cuando crea que es lo suficientemente confiable. Estoy seguro de que recuerdas al Anbu que te cuidé cuando eras más joven. En particular, hablo del Anbu enmascarado de comadreja, cuyo nombre real era Uchiha Itachi. Si aún no lo han escuchado, acabó con toda su familia hace varios años, dejando atrás solo al joven Sasuke. Desde entonces ha sido declarado ninja desaparecido de rango S. Lo que nunca se hizo público, Naruto-kun, fue que mató al clan Uchiha bajo mis órdenes para detener el próximo advenimiento de Uchiha Madara, el hombre más peligroso en la historia de Konoha. Solo yo, Itachi, Omura, Koharu y Danzo sabemos de esto, y les aseguro que no se lo dirían a nadie. Itachi-kun es poderoso. No hay muchos ninjas de su calibre y la mayoría de ellos son pícaros. Sin embargo, se ha hecho necesario traerlo de regreso. Algo perturbador está en el horizonte, Naruto-kun, y necesitamos a Itachi-kun en Konoha más que nada. Haga lo que pueda para asegurarse de que regrese a casa. En una nota más personal, Naruto-kun, creo que es hora de que sepas la verdad sobre tu herencia. Lamento haberte ocultado tanto tiempo, pero te sentirás un poco aliviado al saber que ambos están muertos, por lo que no te abandonaron. Era mi intención no decírtelo hasta más tarde, cuando hayas crecido un poco más y seas lo suficientemente fuerte como para defenderte de algunos de los mejores, pero has crecido más rápido de lo que esperaba. Por esa razón, puedo decirte que eres Namikaze Naruto, hijo del Yondaime Hokage, Namikaze Minato, y su esposa, Uzumaki Kushina. Tus padres estarían orgullosos de ti, Naruto-kun, al igual que yo, y tu padre estaría decepcionado de su aldea. Como mínimo, recuerda, Naruto-kun, que te amaban lo suficiente como para morir para mantenerte a salvo. El anciano. Sarutobi Hiei-san. Naruto enrolló el pergamino y se mordió el labio para no romperse. Kakashi se apoyó contra la pared de un pequeño restaurante, más una simple tienda de rango que cualquier otra cosa, sus manos metidas dentro de sus bolsillos. Estaba esperando que su alumno, Uchiha Sasuke, apareciera, para que pudieran entrenar un poco. Naruto, sabía, se iba de viaje con Jiraiya para buscar a Tsunade. Más allá de eso, sin embargo, Kakashi también estaba vigilando a los dos hombres sospechosos sentados dentro del establecimiento en el que se apoyaba. Después de enterarse del Akatsuki de Jiraiya, cualquier sospechoso que entrara en la aldea era un miembro potencial del grupo peligroso, por lo que no los perdía de vista. Además, uno de los hombres parecía terriblemente familiar, de una forma ominosa y premonitoria. Si sus sospechas eran correctas, podrían estar en un gran problema. Kakashi miró hacia arriba mientras Kurenai y Asuma caminaban por la calle lado a lado hacia él. Oigan, ustedes dos, se ven bien juntos. ¿Están en una cita o algo así? Idiota. Kurenai se sonrojó de color escarlata, mirándolo. Anko me pidió que le trajera algo de Dango. ¿Y tú, Kakashi? Asuma preguntó, sonriendo. ¿Tú también compras dulces? No, sonrió Kakashi debajo de su máscara, de hecho me voy a encontrar con Sasuke aquí. Lo estoy esperando. El ojo de Kakashi se entrecerró casi imperceptiblemente cuando el más bajo de los dos sospechosos apretó su agarre sobre la taza de arcilla de té en su mano, el material gimiendo bajo la presión de su fuerza. Si Asuma y Kurenai lo notaron, no lo mostraron como dijo Asuma, con una sonrisa, es muy raro verte esperando a alguien. Kakashi, Sasuke se acercó, su ceño fruncido habitual en su lugar, es muy diferente que llegues primero. Bueno, Kakashi sonrió debajo de su máscara, para algunas ocasiones.
Sasuke miró dentro de la tienda de Dango para ver un plato de Dango y dos tazas de té humeantes y medio llenas sentadas en una mesa vacía, como si los ocupantes se hubieran ido a toda prisa. Kakashi asintió con la cabeza a los otros dos Jounin parados frente a él y ambos desaparecieron, dejando al Kopinin solo con su alumno. Asuma y Kurenai siguieron a los hombres misteriosos hasta una pasarela junto al sistema fluvial de Konoha, parados frente a los dos con una mirada seria en cada uno de sus rostros. Las extrañas figuras que vestían una capa se detuvieron, el más bajo de los dos se levantó el sombrero como para verlas mejor. «Ha pasado un tiempo», dijo el más bajo, sus ojos rojos mirando a los de ellos, Asuma-san, Kurenai-san. «Tú». Kurenai jadeó, los ojos muy abiertos por la sorpresa y un poco de miedo. «Je», el cigarrillo de Asuma se movió mientras hablaba, «no hay duda al respecto». El hombre más bajo se quitó el sombrero, luego desabrochó parte de su capa, descansando su brazo izquierdo en ella como un cabestrillo. Él los miró impasible, su cabello negro se balanceaba levemente con el viento. Los ojos de Asuma se entrecerraron, Uchiha Itachi. «Entonces», dijo el hombre más alto, quitándose el sombrero también, «veo que ya conoces a Itachi. Supongo que será mejor que me presente también». Tiró el sombrero, sonriendo a los dos Jounin con dientes de tiburón, Oshigaki Kisame. «Encantado de conocerte». «Itachi», Asuma frunció el ceño, «eres bastante valiente por volver aquí después de lo que hiciste». Itachi no respondió, pero Asuma podría haber jurado que vislumbró una pequeña cantidad de arrepentimiento en esos ojos ensangrentados. Se había ido antes de que pudiera confirmarlo, por lo que simplemente lo descartó como su propia imaginación. «Je», se rió Kisame, «tu pueblo no parece que te quiera mucho, Itachi». «Asuma-san, Kurenai-san, por favor no interfieras con mis asuntos», dijo Itachi con calma. «Preferiría no matarte». «Eso es algo bastante extraño de tu boca, Itachi», dijo Asuma. «Después de todo, no tuviste ningún problema en matar a todo tu clan». «Hubo circunstancias más allá de tu conocimiento», le dijo Itachi, los primeros rastros de una mueca cruzando sus labios. «Si supieras lo que hago, entonces me estarías agradeciendo. ¿Cuál es tu propósito por estar aquí?», preguntó Kurenai, su mirada firme. Kisame se quitó el gran paquete de la espalda y lo arrojó al cemento, sonriendo abiertamente, suficiente charla trivial. «Vayamos al meollo de la cuestión». «No los mates», advirtió Itachi, «solo asegúrate de que no puedan regresar a la aldea para detenernos». Kisame arremetió de repente, haciendo un corte vertical con su espada. Asuma sacó sus cuchillos de trinchera, cruzando las hojas juntas para formar un bloque en forma de X que detuvo el arma vestida. Asuma sonrió mientras Kurenai atravesaba los sellos manuales y desaparecía en el aire. Sin embargo, de manera constante, el arma de Kisame se bajó hasta que se apoyó contra la parte superior del bíceps de Asuma, lo que demuestra que Kisame de hecho tenía una ventaja en fuerza. El hombre con forma de pez sonrió cuando las vendas de su espada se rompieron en pedazos, revelando la verdadera forma de su infame y formidable espada. Lo tiró hacia atrás, arrastrando su superficie sobre el brazo de Asuma y causando mucho daño. Misameada no corta, se afeita. Cuando Kisame retiró su espada para otro golpe, sus piernas comenzaron a hundirse en el suelo. Simultáneamente, las raíces de los árboles se dispararon desde el suelo y se abrieron paso alrededor de la forma tendida de Itachi, atrapándolo en su trampa. Kurenai emergió del árbol a unos pocos pies por encima de la cabeza de Itachi, kunai listo para matarlo cuando dijo, «Este es el final». En un instante, Kurenai fue el que quedó atrapado en el árbol e Itachi estaba de pie frente a ella, su mirada impasible, «Genjutsu de este nivel no tiene ningún efecto en mí, Kurenai-san». Con el ceño fruncido, Kurenai se mordió el labio en un intento por liberar el genjutsu, liberándose justo a tiempo para bloquear una patada de Itachi que la envió al río. Kurenai. Asuma gritó, incluso cuando Kisame levantó su espada para otro golpe, con una mano. «No prestar atención hará que te maten», sonrió Kisame. Como se esperaba de Kurenai-san, le dijo Itachi a Kurenai, de pie detrás de ella mientras se sentaba en la superficie del agua. «Esto es», dijo una voz detrás de Uchiha, «para ti». Asuma se agachó bajo el segundo corte, moviéndose mientras el hombre levantaba su espada una vez más. Le disparó un puñetazo a la cabeza de Kisame, fallando por varios centímetros cuando el Gyojin se inclinó ligeramente hacia la izquierda. Independientemente, un corte se grabó en la mejilla del ninja desaparecido, sangrando lentamente. Su itón, Kisame brilló a través de los sellos de las manos, el agua se arremolinaba a su alrededor. Su Ikouda Menjutsu. Una voz llamó al mismo tiempo que la suya, desatando un ataque idéntico simultáneamente.
Las dos técnicas se retorcieron juntas, negándose entre sí y salpicando de nuevo al suelo. Un Jounin de cabello plateado se paró frente a Asuma, mirando a Kisame, y un segundo estaba detrás de Itachi sosteniendo un kunai amenazadoramente. Kage Bunshin, murmuró Kurenai, mirando al Kakashi que estaba detrás de Lucia. Ataque Kakashi, Itachi giró la cabeza, mirando el ojo Sharingan de Kakashi con el suyo. Sus ojos rápidamente se dirigieron a Kisame, muévete, Kisame. ¿Eh? Preguntó el hombre de piel azul con incredulidad. Contra un solo oponente, resolverías este asunto rápidamente, le dijo Itachi. Sin embargo, estás a punto de enfrentarte a varios oponentes, lo que tomaría mucho más tiempo. El tiempo es algo que no tenemos y no vinimos aquí para morir. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Kakashi, el Kage Bunshin en la tierra se disipó en humo. Estamos buscando algo, dijo Itachi claramente. Kakashi brilló a través de los sellos manuales, Suiton, Suijineki. El jutsu dirigido a él desde todos los lados chocó con su pared de agua, deteniéndose antes de su objetivo. Kakashi fulminó con la mirada mientras el líquido volvía a caer al río, receloso de cualquier truco que pudiera hacer su enemigo. Eres hábil, como se esperaba, dijo Itachi, su rostro tranquilo. Un segundo Uchiha apuñaló a Kakashi en la espalda, ¿no es así? Kakashi se disolvió en agua y Kurenai vio su oportunidad, alcanzando un kunai para golpear al Itachi frente a ella. Kakashi saltó repentinamente hacia ella, tirando de ella bajo el agua cuando el hombre que había estado a punto de matar explotó, chamuscando la espalda del Kopinin. Para alguien que no es de sangre Uchiha, eres bastante hábil con ese ojo, Kakashi-san, Itachi cerró los ojos. Ahora, te mostraré, el verdadero poder del Sharingan. Cierra los ojos, ahora. Ordenó Kakashi, dejando solo su Sharingan abierto. El aliento del Jounin de cabello plateado se atascó en su garganta cuando los ojos de Itachi se abrieron, luego colapsó de rodillas, jadeando como si hubiera corrido un maratón. Su cuerpo le dolía con dolores fantasmales, como si en realidad lo hubieran apuñalado miles de veces en el lapso de 72 horas. Gu, gimió Kakashi, luchando por mantenerse consciente, ¿estás detrás de Sasuke, no? No, dijo Itachi con calma, su mirada penetrante apuñaló el alma de Kakashi. Estamos tras el legado de Yondaime. ¿Qué? Preguntó Kakashi con incredulidad. ¿Qué quieres con él? Tu objetivo, es el Kyuubi dentro de Naruto, ¿no? Tu organización, Akatsuki. Itachi se tensó, con los ojos muy abiertos, luego miró a su derecha casi imperceptiblemente antes de que sus hombros parecieran hundirse de alivio. En un tono tenso, dijo, Kisame, saca a Kakashi-san. Kisame levantó su espada, corriendo hacia Kakashi con la intención de matar al hombre de cabello plateado. Una mancha verde saltó de los árboles a su derecha, chocando con él en un grito de Konohagouriki Senpuu. Un hombre alto con un corte de tazón y vestido con un traje de spandex verde se paró derecho, sonriendo encantadoramente, la bestia verde de Konoha. Maitogai. Kisame se puso de pie, frotándose la mejilla con cautela y mirando al Jounin, ¿eres la bestia verde de Konoha, eh? Creo que te llamaré un animal exótico. Kakashi de repente se lanzó hacia el agua, inconsciente. Gai lo levantó sobre su hombro, mirando a Itachi con fiereza. Hubo una pausa pesada en la que Itachi parecía estar considerando sus opciones, luego habló. Kisame, dijo Itachi con calma. Nos vamos. En un borrón, tanto Itachi como su compañero desaparecieron de Konoha, sin dejar nada más que sus sombreros. Los tres Jounin se relajaron, contentos de que la amenaza se hubiera ido por el momento. Una frase sonó en la mente de Kakashi, atravesando su cráneo incluso en su estado inconsciente. Kakashi-san, por favor, cuida de Naruto-kun por mí. Oh. Naruto se levantó de la cómoda cama con un suspiro fuerte y enojado, su ceja derecha se movió peligrosamente mientras se dirigía hacia la puerta de su espaciosa habitación de hotel. Habían pasado uno o dos días desde que él y el anciano pervertido habían dejado Konoha en busca de esta mujer Tsunade. Jiraiya acababa de dejarlo volar para que pudiera jugar con una chica sexy que no le había dado más que un guiño. Ya voy, ya voy. Naruto gritó cuando un segundo golpe mucho más insistente resonó en toda la habitación, haciendo eco en las paredes. Reprimiendo un gruñido cuando un tercer golpe golpeó contra la pesada puerta de madera, tomó un respiro para calmar su ira. Cuando estuvo seguro de que no explotaría con sus invitados, abrió la puerta del hotel y saludó a los dos hombres que estaban detrás con una sonrisa brillante y un amistoso hola. Hola, Naruto-kun, fue el saludo de respuesta de un joven adolescente de cabello negro, con sus largos mechones atados, en su mayor parte, en una cola de caballo en la nuca.
Sus ojos rojos se arremolinaban con el legendario Sharingan, su mirada impasible parpadeó con vacilación por un segundo, como si no estuviera seguro de hacer su tarea. Nos gustaría que vinieras con nosotros. Un hombre más alto, de piel azul, estaba parado a su lado, mirando a Naruto con una mirada escéptica. ¿Es este mocoso realmente el recipiente del Kyubi? Sal de la habitación, dijo el adolescente de cabello negro con firmeza, y Naruto se sintió obedecer, saliendo de la seguridad de la habitación. Bien. El hombre azul gritó emocionado, agarrando la empuñadura del objeto en su espalda. Empecemos con esto. Después de todo, no necesitamos que se escape. Cortámosle una pierna. Naruto de repente se dio cuenta de que estaba en peligro y que su Itaiate estaba sentado en la cama con el resto de las cosas que había empacado. Frunciendo el ceño, tiró de su espada libre a una velocidad impresionante, balanceándola hacia el adolescente. El adolescente levantó dos dedos, bloqueando la hoja sin esfuerzo. Sin embargo, frunció el ceño cuando la sangre empezó a correr por su mano. De hecho, había bloqueado la espada, pero aún le había cortado la piel, a pesar de que sus dedos estaban reforzados con chakra para protegerlos. Eso fue lo más preocupante. TCH, el ceño de Naruto se profundizó mientras retiraba su espada, de pie con los ojos entrecerrados. Llevemos esto a un lugar un poco más abierto. En un borrón, los tres desaparecieron del pasillo. Uchiha Sasuke dobló la esquina un segundo después, mirando la puerta que había quedado entreabierta y el pasillo vacío que estaba frente a él, desconcertado y sintiéndose como si se hubiera perdido algo importante que pudo haber cambiado algo fundamental en su mundo. Los tres ninjas aparecieron una vez más en un enorme claro fuera de la ciudad, un gran edificio en el borde de un lado y una pared de árboles protegiendo el otro. Naruto frunció el ceño a los dos hombres frente a él, midiendo su fuerza y la cantidad de poder que necesitaría para vencerlos. Él suspiró. «No creo que ustedes se vayan, ¿eh?» preguntó, recibiendo los ojos entrecerrados del adolescente y una risa oscura del hombre pez. Agarró su espada con fuerza. «Muy bien». Un aura brillante se iluminó a su alrededor, proyectando sombras profundas contra los árboles y sorprendiendo a sus enemigos. Balanceó su espada hacia adelante, su voz fría y tranquila, Bankai. Hubo un destello de luz cegador, lo que obligó a los dos miembros de Akatsuki a mirar hacia otro lado por temor a la ceguera. Segundos después, el destello se apagó y los dos miraron a la criatura que ahora estaba frente a ellos. Alas de hielo se extienden hacia afuera, dando un sol o aleteo parecido a un pájaro. Estaban pegados a su espalda, cubriendo sus hombros con una capa protectora. Debajo de las alas había una gran cola de hielo que se movía hacia adelante y hacia atrás, como si le perteneciera. Una gruesa capa de hielo irregular cubría el brazo derecho del rubio, encerrando su puño y la empuñadura de su espada en la cabeza de un dragón. Sus pies también estaban cubiertos de hielo, formando lo que parecían ser las patas de un dragón. Su brazo izquierdo, desde el codo hasta la muñeca, también estaba cubierto de hielo, una garra como una garra unida a la muñeca. El protector de la empuñadura de la espada parecía ser lo único que había cambiado en la katana, transformándose en una estrella de ocho puntas. Cuatro flores de hielo, cada una con cuatro pétalos, revoloteaban alrededor de la figura de la rubia. Los ojos de Naruto eran de un azul helado, Daiguren Yorinmaru. Gran anillo de hielo de loto carmesí. Una fina capa de hielo cubría el suelo, fusionando la hierba y la tierra en una masa sólida de líquido plano congelado. Parecía extenderse a lo largo del claro, e incluso más, si los árboles y arbustos helados tenían alguna medida. El cielo se había oscurecido con nubes negras, bloqueando la mayor parte de la luz del sol. ¿Estás seguro de que este es el mocoso Kyubi? Preguntó el hombre de piel azul a su compañero. El adolescente simplemente asintió en respuesta. Con un grito de batalla, Naruto dejó el suelo, volando hacia el hombre tiburón con su espada preparada para apuñalarlo. Demasiado sorprendido para moverse, la espada de Naruto se hundió en el pecho del monstruo de piel azul, atravesando el otro lado como un cuchillo caliente a través de un trozo de mantequilla. El hielo se extendió rápidamente desde el punto de contacto, congelándose sobre el cuerpo del ninja y creando una larga línea de hielo detrás de ese hombre que fácilmente era la mitad de alto que él. Naruto frunció el ceño cuando el hombre atrapado en su hielo desapareció en una nube de humo, revelando que era un Kage Bunshin disfrazado de enemigo. Naruto volvió los ojos fríos hacia los dos hombres, dándose cuenta de que podría estar fuera de su alcance. Uf. El hombre de piel azul suspiró aliviado. Estuvo cerca. Gracias por salvarme, Itachi. ¿Itachi? Los ojos de Naruto se agrandaron, luego adquirieron un brillo enojado. Itachi, yo.
Cargó hacia adelante de nuevo, su mano izquierda se deslizó en su bolsa de cuna y bajó la cubierta de su ala. Sorprendido por el repentino estallido, Itachi apenas esquivó la hoja que atravesó su capa a pocos centímetros del lado izquierdo del estómago, inclinado con la cabeza cerca del hombro derecho de Naruto. Estaba aún más aturdido cuando se dio cuenta de que la carga había sido simplemente una distracción, cuando la mano izquierda de Naruto empujó algo en su manga derecha. Un pergamino. Sé la verdad, le susurró el rubio al oído, Itachi Nisan. Entonces lo sabes, susurró Itachi en respuesta, presionando sus dedos todavía sangrantes contra la frente desnuda de Naruto. La sangre goteó hasta los ojos de Naruto, que se enrojecieron por un segundo mientras parpadeaba, que siempre te protegeré Otouto. Con una fuerza suave, Itachi empujó a Naruto hacia atrás varios metros, viendo cómo el rubio se estabilizaba sin esfuerzo. Murmurando en voz baja, Naruto extendió su mano libre, con la palma hacia adelante, y recitó una sola oración, Adono Sanjurusan. Sokatsui. Una bola de fuego azul se disparó hacia adelante, dispersando a los dos ninjas de capa negra. En el momento en que Kisame aterrizó, Naruto estaba sobre él, apuñalando. El hombre de piel azul se inclinó hacia atrás, la espada plateada cortó un pequeño corte en su ropa en el hombro. Hubo una segunda puñalada y Kisame también se agachó sin sufrir daños. Con un gruñido, Naruto blandió su espada en lugar de apuñalar, viendo cómo Kisame saltaba sobre ella casi con gracia, volteando y aterrizando detrás de él. Girando en el lugar, Naruto soltó otro corte, cortando directamente a su enemigo. Kisame se sumergió en el agua, que se congeló antes de que pudiera perder su forma por completo. Gruñendo, Naruto apuñaló uno de los trozos de hielo, ensartándolo. Al levantarlo, volvió a girar y el enorme trozo salió disparado hacia adelante. Se hizo añicos por completo contra la gruesa masa desameada. La sonrisa de Kisame reveló una boca llena de hileras y hileras de dientes afilados y puntiagudos que se ajustaban extrañamente bien a su apariencia de tiburón. Naruto sonrió, levantando su mano libre en una ráfaga de sellos de mano. Sobre el último, declaró, Sensatsu Suiso. Los pedazos de hielo rotos se derritieron rápidamente, transformándose en una jaula apretada de mil agujas de agua. Una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Kisame por un momento, luego fue ensartado, solo para caer a pedazos en el agua una vez más. El real estaba parado a poca distancia, su sonrisa aún se extendía por su rostro. Naruto frunció el ceño, su agarre en su espada se apretó. Luego, desapareció, reapareciendo varios pies frente a Kisame con su espada lista para atacar. El hombre de piel azul se balanceó hacia abajo al mismo tiempo que Naruto lo hizo en diagonal. Con un fuerte sonido metálico, las espadas se encontraron en una feroz batalla de acero. Luego, con aparente facilidad, Yorinmaru atravesó Sameada, cortando la gran espada por la mitad en el medio. La mitad más grande, la que era toda espada y sin empuñadura, voló en la dirección del golpe de Naruto, aterrizando a varios metros de distancia en el hielo. Las pupilas abiertas de Naruto miraron a Kisame mientras hablaba, y Yorinmaru y yo predijimos el grosor, densidad y durabilidad de tu espada y fortalecimos la nuestra en consecuencia. Esto nos permitió destruir tu arma, y por lo tanto, el punto principal de tu ataque. Si hubiera usado chakra, es posible que todavía tengas tu espada. Sin embargo, parece que Sameada es intolerable con Reiryoku. Kisame realmente gruñó, vaya, pequeño. Kisame, advirtió Itachi, nos vamos. Jiraiya-sama estará aquí pronto. TCH, se burló Kisame, la próxima vez, mocoso, te mataré. En un borrón, ambos desaparecieron. O0O0O, ¿este es Tanzakugai? Preguntó Naruto, mirando el área destruida frente a él, los restos de un castillo diezmado. Jiraiya asintió solemnemente. Si un área más grande se hubiera visto afectada por la carnicería, el desastre natural podría haber sido una excusa creíble para la destrucción que había ocurrido, pero ese no fue el caso. El castillo era todo lo que había sido arrasado, por lo que el culpable solo podría haber sido un animal convocado de algún tipo, o una de las bestias con cola. Esto tiene Hatsunade escrito por todas partes, dijo Jiraiya con calma, con el ceño fruncido en los labios. Por cierto, ¿qué tan lejos has llegado con ese Rasengan? Todavía estoy teniendo algunos problemas con la etapa 3, pero no debería tomarme mucho más tiempo para resolverlo, Naruto miró a Jiraiya. ¿Realmente deberíamos estar discutiendo mi progreso cuando estamos buscando a Tsunade? No, supongo que no, admitió Jiraiya. Pero, es demasiado tarde para hacer algo, así que vamos a cenar, ¿eh? Naruto asintió con la cabeza y siguió a Jiraiya obedientemente mientras el hombre mayor lo llevaba a un restaurante cercano.
En el momento en que entró, fue brutalmente asaltado por el silencioso ruido del pub, y nadie pareció notar su entrada. Bien podría haber dejado caer un alfiler en medio de esta calamidad, es posible que en realidad haya recibido más atención. Habla del diablo, murmuró Jiraiya, mirando algo que Naruto no pudo identificar. La apariencia del anciano de repente tomó una de emoción mientras saludaba, gritando alegremente, Tsunade Hime. Una mujer rubia, aparentemente Tsunade, los miró, sorprendida, Jiraiya. ¿Qué estás haciendo aquí? Naruto miró a la mujer mientras Jiraiya lo guiaba a través de la multitud hacia el taburete del sofá que estaba en el lado opuesto de la mesa de Tsunade. De alguna manera, cuando había oído hablar del gran Tsunade, esperaba una anciana arrugada que pudiera rivalizar con Jiraiya en términos de edad. Pero ante él se sentaba una hermosa mujer que parecía tener unos 20 y tantos años. Luego estaba la chica que estaba sentada con Slug Senin de cabello rubio, y parecía tener la edad de Kakashi, si es que él tenía una suposición precisa. Parecía del tipo tímido, uno que no hablaba a menudo fuera de turno. Parecía algo sumisa, aunque Naruto no tenía idea de por qué. Hoy Tsunade rompió el incómodo silencio, me encontré con alguien que me trae muchos malos recuerdos. Orochimaru, ¿quieres decir? Preguntó Jiraiya, notando distraídamente la repentina ira que Naruto estaba tratando de aplastar. ¿Pasó algo? Tsunade le lanzó una rápida mirada a Shizune, luego respondió con indiferencia, no mucho. Solo un pequeño saludo. Ella le dio una mirada. Tú también estás aquí, señaló. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esta reunión inesperada? Jiraiya la miró con seriedad, el Consejo de Ancianos de Konoha ha emitido una solicitud para que te conviertas en el Hokage Godaime. Los ojos de ambas chicas se agrandaron, una mirada de asombro pasó por sus rostros. Naruto lo miró con incredulidad, luego miró de un lado a otro entre los dos miembros del Sanin, preguntándose si había escuchado bien. ¿Esta mujer rubia se iba a convertir en Hokage? ¿Por qué no le dijeron? El tercero, Jiraiya miró hacia abajo con tristeza. Saludó Bisensei es. Orochimaru me lo dijo, dijo Tsunade, su expresión estoica. Fue su trabajo. ¿Te reuniste con Orochimaru? Naruto le preguntó acaloradamente. ¿Y no lo mataste? ¿Quién es este mocoso? Tsunade le preguntó a Jiraiya. Es Uzumaki. Soy Namikaze Naruto, interrumpió el chico rubio, poniéndose de pie, y yo. ¿Y ha hecho su misión personal matar a Orochimaru? Intervino Jiraiya, tirando al niño de regreso a su asiento. Le dio al rubio una mirada cautelosa, un poco alarmado de que conociera su verdadera herencia. Cambió de tema, entonces, ¿cuál es tu respuesta? Hubo una larga pausa, como si estuviera pensando en ello, considerando la oferta, luego, la rechazó. ¿Qué? Naruto se puso de pie de nuevo, mirándola. Konoha te ofrece la posición de Hokage en bandeja de plata y simplemente la rechazas como si fuera una noticia de ayer. Maldito seas. Esto es importante. Tsunade se rió entre dientes, Jiraiya, este mocoso es peor que tu alumno anterior, en términos de apariencia, habla e inteligencia. Es difícil competir con el cuarto, comenzó Jiraiya. Tenía el talento. Talento que solo viene una vez por generación. Él era como yo, inteligente, confiable y guapo. Pero incluso el cuarto murió rápidamente, dijo Tsunade con amargura. Se sacrificó por su pueblo. La vida es diferente al dinero. No se puede jugar tan fácilmente, y quien lo haga es un tonto. Si no tienes nada por lo que morirías, siseó Naruto en voz baja, con los ojos entrecerrados, entonces no estás realmente vivo. Jiraiya frunció el ceño con decepción, has cambiado, Tsunade. La edad cambia a las personas, agitó la mano, como si ignorara la pregunta, pero solo un tonto sería Hokage. Los platos y la comida saltaron de la mesa cuando Naruto trató de saltar sobre ella, con la intención de golpearla. Jiraiya lo había agarrado por la parte de atrás de su chaleco, evitando que su estudiante rubia se lanzara a una batalla que no tenía esperanzas de ganar. Naruto la miró, frunciendo el ceño como si lo hubiera practicado durante años. Déjame ir, Jiraiya. Naruto gruñó. Nadie dice eso de Tousan Wosan. ¿Te das cuenta de que estamos en un bar, no? Jiraiya preguntó retóricamente. No me importa si es mujer. Siseó Naruto. Voy a darle una paliza. Tsunade se puso de pie, mirando a Naruto mientras ponía un pie sobre la mesa, ¿tienes agallas para decirme eso? Llevemos esto afuera. Oh. Tsunade sonrió, de pie a unos 10 metros de Naruto, levantando su dedo índice derecho, he sido uno de los Sanin desde antes de que tú nacieras. No tengo que tomar esto en serio. Un dedo debería servir.
No me apresuraría a juzgar, Tsunade Hime, le advirtió Jiraiya mientras Naruto hervía. Se muestra aún más prometedor que Minato-kun. Si no me tomas en serio, dijo Naruto con frialdad mientras sacaba su espada de su funda. Entonces tendré que obligarte. Se abalanzó sobre ella, balanceando su espada en un arco hacia abajo. Ella se agachó dentro de su guardia, empujando su brazo con la espada con suficiente fuerza para tirarlo hacia atrás, luego metió la mano en su funda de kuna y agarró uno con un solo dedo. Lo hizo girar en un agarre inverso, cortando hacia arriba con suficiente fuerza para desalojar su Itayate. Naruto trató de estabilizarse, moviendo los pies hasta estar seguro de que no se caería, luego volvió su mirada hacia su oponente, sorprendido al ver un dedo listo para golpear su frente. Con más fuerza de la que él creía que ella podría haber poseído, lo golpeó con el dedo índice, enviándolo a volar varios metros hacia atrás y al suelo. ¿Por qué estás tan obsesionado con el título de Hokage? Preguntó Tsunade, con las manos en las caderas. Porque es mi sueño ser Hokage. Naruto le gritó. Tsunade miró hacia abajo distraídamente, mordiéndose el labio como si se enfrentara a una decisión impensable. Che. Naruto se burló mientras se paraba, frotándose la frente. Supongo que Bankai sería demasiado grande para una calle tan cerrada como esta. Clavó su espada en el suelo, brillando a través de los sellos manuales mientras gritaba el nombre de su técnica, Kinjutsu. Ninpo. Ryujin no Torai. ¿Advenimiento del dios dragón? Tsunade susurró desconcertado. ¿Qué tipo de técnica es? Su carne se onduló cuando los músculos debajo de ellos se condensaron y fortalecieron, sus pupilas se adelgazaron y alargaron en hendiduras en lugar de los círculos redondos normales. Hubo un repugnante chapoteo cuando un ala de plumas negras se desprendió de su espalda y su camisa, doblándose contra su costado. En un movimiento borroso, Naruto y su espada desaparecieron, reapareciendo detrás de Tsunade y balanceándose hacia abajo. La mujer rubia se dio la vuelta, deteniendo la reluciente hoja plateada con sus dedos índice y medio. Ella lo fulminó con la mirada mientras él le sonreía, sus ojos animales brillaban a la luz de la luna que recorría su rostro. Y, notó, él estaba flotando en el aire, sus pies al nivel de sus rodillas. Podríamos haber jurado que dijiste algo sobre solo un dedo, dijo Naruto, su voz más profunda y fría, con una cierta suavidad que no había estado allí antes. Es impresionante que no estés sangrando, pero ¿qué pasó con golpearnos con un solo dedo, Tsunade Hime? Cuida tu boca, mocoso, gruñó Tsunade, mirándolo. Oh cielos, lo sentimos. Hemos sido un chico tan malo, dijo el rubio, levantando su mano libre hacia atrás. Chakra se reunió, arremolinándose peligrosamente en su palma. No lo hemos conseguido del todo, pero nos atrevemos a decir que debería ser lo suficientemente bueno. La mano se movió hacia adelante, una bola inestable de chakra blanco flotando sobre ella cuando Naruto gritó, Rasengan. Tsunade saltó hacia atrás, viendo cómo el orbe volaba a través del lugar que acababa de dejar y chocaba con el suelo sólido, haciendo una profunda hendidura en la tierra. Ella solo pudo mirar con asombro mientras él se levantaba y le sonreía, el moretón en su frente de su ataque anterior ya había sanado. Jiraiya. Ella de repente se volvió hacia su antiguo compañero de equipo, mirándolo. ¿Fuiste tú quien le enseñó esas técnicas? Rasengan y este, Ryujin no Torai. El Rasengan que puedo reclamar, dijo Jiraiya con calma. Después de todo, aunque solo sea en principio, soy su maestro. La otra cosa, sin embargo, se parece a mi modo sabio, pero nunca le enseñaría tal cosa. Sin embargo, se olvidó de mencionar que se lo había mostrado al niño. Enseñándole algo que no puede aprender y pretendiendo ser su maestro, eres un tonto, respondió ella, con veneno en su voz. Es mejor si no piensa de esa manera, para que no bromee sobre sueños idiotas como convertirse en Hokage. No es una broma, bruja. Naruto le gritó, con el rostro torcido de rabia mientras su ala se movía con enojo. Danos 3 días y tendremos esa técnica resuelta. La ceja de Tsunade se movió, ¿es una apuesta? Naruto sonrió, ¿qué hay en juego? Te daré una semana, también sonrió. Si puedes dominar el Rasengan en ese tiempo, reconoceré tu habilidad y te daré este collar. Pasó el dedo por el colgante alrededor de su cuello, pero si pierdes, todo tu dinero es mío. ¿Trato? Acuerdo. Oh cero oh cero oh. Naruto miró fijamente su obra mientras sus clones desaparecían y su conocimiento se volvía suyo, orgulloso de haber logrado llegar tan lejos en la finalización de su Rasengan. Le había llevado la mayor parte de la semana, pero todo su arduo trabajo y determinación habían valido la pena.
Sonrió al árbol demolido, sobre el cual había un agujero que avergonzaba al que Jiraiya había hecho en demostración. El paisaje había cambiado drásticamente desde que comenzó su entrenamiento. Al principio, había sido un pequeño río rodeado por un océano de piedras y algunos árboles frondosos. Si bien no había sido el sitio más bonito del mundo, ciertamente tenía algo de calidad estética. Había sido un ambiente saludable. Ahora, sin embargo, ese paisaje había cambiado drásticamente de lo que había sido a lo que era. Varias de las rocas habían sido demolidas y destruidas, dejando atrás nada más que tenues mantas de polvo y guijarros. Los árboles, una vez lujuriosos y con un follaje verde vivo, habían sido destrozados por el poder cortante del Rasengan. Naruto miró el último árbol que quedaba, erguido y orgulloso entre sus hermanos caídos y las rocas que habían perdido cualquier sentido de forma. Sonrió, acumulando chakra en la palma desnuda de su mano derecha. Un orbe cobró vida, girando a gran velocidad unos centímetros por encima de su palma. Con un grito de guerra, Naruto cargó contra el árbol, con la mano derecha retenida mientras corría hacia adelante. Empujó su mano hacia el árbol y gritó el nombre de su técnica, el nombre de la técnica de Yondaime, Rasengan. El orbe de chakra se enterró en el tronco del árbol, se hundió en la corteza y abrió un agujero del tamaño de una pelota de voleibol en la madera gruesa y resistente. Se oyó un gemido, como el de una motosierra cortando un árbol, y varios surcos se grabaron en la gruesa corteza y la madera alrededor del agujero. Naruto saltó hacia atrás cuando el árbol comenzó a caer, sonriendo por su éxito con el supuesto jutsu de rango a que Jiraiya le había enseñado. Mañana, cuando fuera a mostrarle a Tsunade lo lejos que había llegado, ella se sorprendería al ver que había dominado el jutsu que ella había dicho que no podía. Su sonrisa se ensanchó. Ella debería saber mejor que apostar en su contra. O0O0O. Tsunade se enfrentó a Kabuto, el asistente de Orochimaru, y al propio Orochimaru. La pelea había comenzado hace poco, pero el empate parecía inminente. Orochimaru, sin el uso de sus brazos, era casi inútil, pero con Kabuto ayudándolo, formaron un equipo poderoso. Shizune, un Jiraiya drogado y lento, y Naruto llegaron a la escena y se detuvieron a una veintena de metros de la batalla. Naruto entrecerró los ojos cuando vio al chico de cabello plateado de pie junto a la serpiente Zenin. Tsunade estaba congelada, cubierta de sangre que no era la suya. Kabuto, gruñó Naruto. Entonces, ¿has estado trabajando para el pervertido de las serpientes todo este tiempo? Vaya, vaya, Naruto-kun, dijo Kabuto, arreglándose las gafas, así que finalmente te diste cuenta. Eres tan gordo, Naruto-kun. Por eso no te puedes comparar con Sasuke-kun. Naruto lo fulminó con la mirada, sus ojos se convirtieron en trozos de hielo. Incluso si me pones una cara tan aterradora, no eres más que un genin fuera de lugar, le dijo Kabuto. Para ser un genin, tienes algo de habilidad, pero con el sanin frente a mí, no vales nada. TCH, Naruto frunció el ceño mientras desenvainaba su espada, sosteniéndola frente a él. Sus labios se curvaron alrededor de la palabra mientras la decía con voz gruesa y fuerte. Bankai. Las alas, la cola, las garras y el guantelete se formaron instantáneamente, seguidos rápidamente por cuatro flores, cada una con tantos pétalos. La guardia de la espada se duplicó, tomando cuatro puntos más de la estrella de cuatro puntas. Los ojos azules se entrecerraron mientras el cielo se oscurecía, una ligera pizca de nieve comenzaba a caer. Orochimaru tuvo suerte antes, dijo, mirando a Kabuto, quien no parecía afectado. Si hubiera estado solo en esa caja, fácilmente le habría cortado la cabeza de los hombros. Tal como están las cosas, ese monstruo canoso tuvo un tiro de suerte. Me aseguraré de que no vuelva a suceder. Gran charla de un genin, dijo Kabuto con calma. ¿Qué te hace pensar que realmente puedes enfrentarte a Orochimaru-sama? Él tiene varios años de experiencia contigo y todos en la totalidad de las naciones elementales lo reconocen como uno de los ninjas más fuertes de todos los tiempos. Te aplastará, sin esfuerzo. Gruñendo, Naruto envió una lluvia de picos de hielo hacia su enemigo en respuesta, observando cómo Kabuto lo esquivaba fácilmente, saltando hacia atrás. Sin embargo, cuando aterrizó, rápidamente descubrió que Naruto se había desvanecido por completo, como si nunca hubiera estado parado allí en primer lugar. El rubio reapareció de la nada, apuñalando hacia adelante desde detrás del ninja de cabello gris y ensartando a Kabuto a través de su pecho y saliendo por el otro lado. Ise saltó desde el punto de contacto, consumiendo el cuerpo del adolescente de cabello plateado. En menos de un segundo, Kabuto estaba de pie dentro de un ataúd congelado, sin duda muerto de pie.
Naruto frunció el ceño cuando el chico dentro del hielo se transformó en un tronco de madera, dándose la vuelta para enfrentar al verdadero Kabuto mientras se levantaba lentamente del suelo junto a Orochimaru. Había una sonrisa en los labios del adolescente, sus ojos oscuros brillaban mientras se ajustaba lentamente las gafas con un solo dedo. La luz del sol se reflejaba en su Itayate de Saumbillaje. La expresión de Naruto de repente se volvió oscura y enojada, Orochimaru. Por lo que has hecho te mataré. En un borrón de Shunpo, Naruto estaba instantáneamente alto en el aire, balanceando su espada hacia abajo, y Orinmaru. Un sinuoso dragón de agua azul con brillantes ojos rojos se abrió camino alrededor de Naruto, luego rugió mientras corría hacia sus objetivos. Sin la frase de comando, Kabuto preguntó con incredulidad, con los ojos muy abiertos. Pero se supone que necesita la frase de comando para activar ese poder. Kabuto y Orochimaru retrocedieron de un salto cuando el dragón chocó con el suelo, dispersándose pero dejando una gran púa de hielo. Kabuto juntó un poco de sangre en su dedo mientras los vendajes del brazo izquierdo de Orochimaru se desenredaban. Simultáneamente, Naruto aterrizó y tanto él como Jiraiya se mordieron los pulgares antes de hacer sus propios sellos, incluso cuando los gélidos apéndices en la espalda y brazos y piernas de Naruto se disiparon en la nada. Kuchiyo Senojutsu. Cuatro voces gritaron simultáneamente. En una enorme columna de humo, cuatro entidades altas aparecieron en el campo. Manda, el jefe morado del estilo de invocación serpiente. Katsuya, el pálido jefe del estilo de invocación Slug. Gamabunta, el jefe naranja de los Toads y su estilo de invocación. Y Orinmaru, el dragón azul gigante de la espada en manos de Naruto. Katsuya y Tsunade, y Orochimaru y Manda, ha pasado un tiempo, dijo Gamabunta con calma, fumando su pipa. Pero no reconozco que el advenedizo de aspecto extraño Naruto-kun está parado. Parece un dragón. Y Orinmaru miró a Naruto, cuando escribiste ese contrato para mí, en realidad no esperaba que lo usaras. Yo tampoco, admitió Naruto, con la mirada fija en Orochimaru. No pensé que jamás me enfrentaría a otra persona capaz de invocar, y mucho menos a alguien que pudiera llamar a un jefe. Las garras del dragón se clavaron en la tierra, tallando profundas hendiduras en la tierra, de alguna manera, esto se convirtió en una batalla completamente diferente. Tú. Manda pareció darse cuenta de Gamabunta. Quizás debería convertirte en sapo-sapo. Je. Gamabunta tomó su espada. Siempre quise una billetera de piel de serpiente. Esta es una gran reunión, murmuró Katsuya. Manda no respondió, en lugar de eso miró al hombre que estaba de cabeza. Me debes 100 sacrificios por esto, Orochimaru. Obtendrás tus sacrificios, siseó Orochimaru en respuesta, tan pronto como tú. Ahora. Llamó Naruto. Y Orinmaru se lanzó hacia adelante, apretando sus mandíbulas en el cuello de Manda mientras Naruto desaparecía en un borrón. Manda volvió la cabeza enojado, siseando mientras miraba al dragón cuyos dientes intentaban arrancarle la garganta, cachorro insolente. Suéltame. Naruto reapareció sobre la cabeza de Manda, los ojos de la bestia moviéndose para mirarlo, ¿qué? Ahora, Naruto levantó su mano hacia atrás, un orbe de chakra brillante girando sobre él. Lo empujó en el estómago de Kabuto, deleitándose con la mirada en el rostro del traidor, Rasengan. Kabuto se echó hacia atrás, cayendo de Manda y hacia la implacable tierra de abajo. Su destino estaba sellado. Si chocaba con el suelo cayendo a velocidad terminal y sin ningún tipo de cojín para disminuir su descenso, moriría. Y el único que estaba dispuesto a salvarlo, era Orochimaru. Maldito seas, mocoso. La serpiente Senin gritó enojada, saltando de la invocación del jefe. Y Orinmaru. Naruto llamó por encima del hombro, su mirada parpadeó hacia el enorme dragón azul que aún mordía a Manda. Bien, respondió Orinmaru, apretando sus poderosas mandíbulas tan fuerte como pudo y clavando sus garras en el suelo para apalancar. Con un chasquido audible, la columna vertebral de Manda se rompió y el jefe de invocación desapareció en una columna de humo, siseando maldiciones al dragón que lo había matado. Orochimaru envolvió su larga lengua alrededor del cuerpo de Kabuto, canalizando chakra a sus piernas mientras sostenía a su fiel sirviente en alto. Cayó al suelo con un ruido sordo, un dolor agudo y hormigueante subiendo por sus piernas, a pesar del cojín de chakra que había usado para protegerse contra tal cosa. Miró al rubio, que una vez más estaba parado encima de su dragón azul. Gruñendo enojado por su humillante derrota, a manos de un genin, nada menos, él y Kabuto se hundieron en el suelo. Tendría su venganza, algún día. Lo juró. Oh, maldito mocoso, gruñó Kisame enojado, dando un agresivo golpe al fuego frente a él con un palo largo.
Las brasas se agitaron a causa de sus cuidados, arrojando chispas y llamas mientras el fuego se elevaba varios metros y luego volvía a bajar a su nivel anterior. Uk. Quizá me apuñaló el fuego por segunda vez, viendo cómo las llamas se elevaban como si estuviera enojado y luego volvían a caer como si las hubieran apagado. No le devolvería la espada, pero seguro que le hizo sentir un poco mejor al perderla. Voy a matar a ese mocoso. Itachi lo ignoró, sus ojos Sharingan recorriendo el texto que sostenía en sus manos. Para cualquier observador externo, estaba leyendo casualmente el pergamino que sostenía, asimilando su información sin realmente absorberla. Cualquiera que lo conociera lo suficientemente bien, sin embargo, notaría que se estaba mordiendo el labio inferior, perdido en sus pensamientos. Algo perturbador está en el horizonte, Naruto-kun, y necesitamos a Itachi-kun en Konoha más que nada. Haga lo que pueda para asegurarse de que regrese a casa. Itachi releyó el pergamino, sus ojos grabando las palabras en su memoria como una marca de ganado. Miró a su compañero, Oshigaki Kisame, el mayor obstáculo que enfrentaría en su regreso. Si deseaba hacer lo que Sandai me deseaba, tendría que abandonar su puesto de espía y ponerse en contacto con Naruto nuevamente. Oye, Itachi. Itachi miró al hombre tiburón, que estaba masticando un pescado que había logrado atrapar antes. Kisame levantó otro pez y se lo ofreció. ¿Quieres un poco? Itachi giró la cabeza y Kisame lo tomó como un no, palear el pescado como un hombre hambriento. En menos de 10 segundos, todo quedó limpio hasta los huesos y el espadachín de piel azul chasqueó los labios con satisfacción. Le dio asco. Itachi se volvió de nuevo, mirando a su compañero con una expresión ilegible en su rostro, Kisame. Kisame lo miró, luego se congeló, demasiado sorprendido para hacer otra cosa que ver cómo el acero frío del kunai de Itachi se lanzaba hacia su cabeza, apuntando justo entre sus ojos. Hubo una sensación punzante, la sensación del metal perforando su carne, y luego todo se volvió negro. Itachi se mantuvo erguido, limpiando su kunai de sangre y colocándolo de nuevo en su funda. Se volvió hacia el fuego y estiró sus sentidos, pero no pudo encontrar ningún rastro del misterioso Zetsu. Eso significaba que tenía varios días, o incluso más, antes de que Akatsuki se diera cuenta de su traición. Mientras miraba al hombre de piel azul, Itachi no pudo evitar sentir un poco de satisfacción. Oshigaki Kisame, estaba muerto. Continuará. No esperaba ese final, ¿verdad? Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Bleach. La pelea entre Kakashi, Kurenai, Asuma y Kisame, Itachi fue tomada casi directamente del canon. Puede parecer inútil hacer algo así, pero había algo que tenía que hacer. Necesitaba profundizar un poco más en Itachi y su personalidad, así como su motivación. No, Naruto no tiene superpoderes. Si prestas atención, notarías que la única razón por la que luchó tan bien contra Itachi y Kisame, fue porque tenía el elemento sorpresa. Saebami Ram, Irame Dolorem, Rabia, Rabia y Miseria Rabiosas. James Daniel Godric Alan Faukes. James Daniel Godric Alan Faukes, firma mejor vista en estilo de fuente Wendy Medium.